Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo aquí en Decíamos Ayer, en el que hablaremos sobre las causas de la separación de Hispanoamérica. Debatiremos sobre ellas, si fue la masonería, la influencia británica, realmente deseos o identidad nacional. Eso ya lo veremos con nuestros invitados, pero antes quiero hacer un anuncio importante. Decíamos Ayer ha conseguido entrar al programa de afiliados de Twitch, así que todo el mundo que quiera colaborar también por Twitch gratuitamente con la suscripción Prime ya pueden hacerlo, lo cual agradecemos profundamente. Y con ese anuncio, muy importante para nosotros, pasamos a nuestros invitados. Primero, tenemos aquí a Rafael, Capitán Perú. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá encantado de estar en tu programa una vez más. Es verdad, repite ya, muchísimas gracias. Y que recientemente ha publicado un libro, Historia del Perú en Memes. Así Te es. felicitamos, ahí está. Lamentablemente no se puede conseguir en España, así que el que quiera tiene que bajar a Perú, visitar el país y conseguir el libro. Nuestro siguiente invitado, también que vuelve otra vez, repite, es Emilio de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Adrián, bueno, encantado una vez más estar con todos los invitados que ya los conozco de haber repetido también con ellos en otros programas, tanto Rafael y el resto que vas a presentar. Y bueno, encantado de poder compartir hoy un tema muy interesante, ¿no? Que da para mucho hablar. Sí, también donde ríos de tinta han corrido y muchos debates también, mucha pelea. Nuestro siguiente invitado directamente desde México, desde Sonora, me parece, si no me equivoco, el Así maestro es. Eric Cárdenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenos días acá todavía. Sí, vamos, y aparte con buen tiempo para dar envidia a los que vivimos en invierno. Y este es nuestro invierno aquí en Sonora, pero el verano es otra cosa. Demasiado calor. Pues un saludo, muchas gracias nuevamente por la invitación y para estar aquí nuevamente en el canal Decíamos Ayer. Saludos a Capitán Perú y Emilio y a los próximos invitados también. Un gusto. No, un gusto tenerte por aquí, Eric, es un placer. Nuestro siguiente invitado, que también repite, Efraín Jorge Acevedo. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Hola, es un gran honor y un placer nuevamente estar aquí con nuestro amable anfitrión Adrián y con mi buen amigo Emilio, también con Capitán Perú, con quien tuve el placer de hacer un podcast sobre la guerra Gran Colombo Peruana, que fue muy grato. Y bueno, y es un placer para mí estar por primera vez con Eric de México, a quien he visto su canal y me parece maravilloso. Y también por primera vez estrenarme con Antonio, a quien he visto en múltiples ocasiones en el canal de Emilio y admiro mucho sus intervenciones. Me quedo fascinado cada vez que hablo. Entonces, es un honor estar con esta plantilla, este Dream Team, este equipo de ensueño. Y por último, nuevo en el canal, la primera vez que se pasa por aquí, Antonio Moreno, que recomiendo que paséis su canal, como ha dicho Efraín, es un contenido de mucha calidad. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues de momento me estoy poniendo colorado con lo que me estáis diciendo. Muchísimas gracias. Encantado de estar con este plantel tan relevante y qué bueno que entre hispanos de ambos hemisferios pues surjan estas charlas, estas conversaciones, estos debates. Señal de que esto marcha, ¿no? Y que de cada vez hay un mayor entendimiento y una mayor colaboración. Nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación, Antonio. Y bueno, como veis, tenemos un plantel de muchísima calidad de diferentes partes de Hispanoamérica para tratar este tema que, como dicen todos, es un tema muy interesante, que ha corrido muchos ríos de tinta y mucho mito, mucho prejuicio, y sería interesante por hablarlo de forma sosegada. Entonces, bueno, la idea va a ser ahora, voy a dar paso a los invitados para que cada uno exponga su idea sobre qué puede ser una de las posibles causas o posibles causas de esa separación, que motivó esa separación de Hispanoamérica. Yo creo que, bueno, podemos empezar en el orden inverso. Si quieres, Antonio, empezamos contigo. No sé si te animas a ser el primero. Bueno, ya que estamos. Hombre, es un tema que da para mucho, pero yo diría que la independencia de Hispanoamérica supone principalmente un gran problema historiográfico. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente se presenta este hecho de tanta magnitud y tanta complejidad como un problema americano versus europeo, ¿no es cierto? Y yo niego la mayor.
estoy en ese sentido bastante influido por el profesor Tomás Pérez Bejo, que es un historiador español radicado en México, o como él mismo dice, español pero historiador mexicano. Y entonces yo creo que hay dos hechos fundamentales que se olvidan entre comillas, antes de empezar siempre con el problema de la independencia de América, o mejor dicho, con las causas, ¿no? Como bien expone Francisco Núñez del Arco, el gran historiador ecuatoriano, en su libro Quito fue España, yo le hice el prólogo a la primera edición y introduje un dossier sobre la época borbónica. En el año 1808, justamente ese bendito o maldito año, según lo queramos calificar, el año que Napoleón invade España, todo apuntaba a una gran reforma política. ¿Por qué? Porque unos años antes España había apoyado, y España hay que entenderla como monarquía católica española, no como un Estado-nación. El Estado-nación español es algo que surge en el siglo XIX. La monarquía católica española, que en el siglo XVIII ya se configura fundamentalmente americana, apoya la independencia de las 13 colonias. No porque le entusiasme esa causa, realmente, ni porque viera con demasiado buenos ojos a George Washington y compañía, sino porque esa guerra anglo-española, como realmente se llamó, supone el cortarle a los británicos, por lo menos un trozo del pastel. Los británicos continuamente durante todo el siglo XVIII están intentando invadir y menoscabar la América española, fracasan en Cartagena de Indias. Entonces, personalidades como Bernardo de Gálvez o Luis de Unzaga, malagueños los dos, que por cierto vienen de escalafones sociales que no eran de la alta nobleza, y sobre todo en el caso de Gálvez, forman una auténtica armada invencible hispanoamericana, porque no solo eran españoles europeos, sino que ellos cuentan con cubanos, puertorriqueños, mexicanos, venezolanos, costarricenses, dominicanos, incluso también peruanos y venezolanos, y derrotan a los británicos. Ahora bien, el conde de Aranda, ministro de Carlos III, se da cuenta de las repercusiones que eso puede tener. Porque estamos hablando de una época donde se cruza por un lado la revolución norteamericana y por otro lado la revolución francesa. Entonces, aquella guerra anglo-española se apoya, pero como decimos en la península, de estrangis, se apoya, como Rafael, como se dice en Perú, en plan caleta. Y el conde de Aranda ya ve lo que va a pasar. Hay un memorial que el conde de Aranda le manda a Carlos III, que algunos dicen que es apócrifo, pero como dice el proverbio italiano, si no ne vero ben trovato, donde él le dice al rey Carlos III que hace falta hacer una reforma política, que hay que mandar príncipes españoles a cada virreinato para que formen equipos de gobierno mixto, peninsulares y criollos, y que ya los nuevos infantes nazcan en América. Entonces, mientras que las Antillas, Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico permanezcan unidas más políticamente a la España europea, la América continental virreinal ya tiene que caminar por sí sola, simplemente, entre comillas, con un gran acuerdo diplomático, militar, económico, etcétera. Es una, perdón el anglicismo, es una Commonwealth, es una mancomunidad hispánica. En el año 1808, Carlos IV ya iba a llevar a cabo ese proyecto, que es justamente el año donde entra Napoleón. Y te digo Napoleón porque generalmente se enfocan las causas de la independencia americana en el desorden que provoca, ¿no?, la invasión francesa de la península. Ahora bien, dos años antes de la invasión napoleónica, Francisco de Miranda, que había sido oficial español, ya intenta subvertir el orden en Venezuela y fracasa estrepitosamente, también apoyado, como él mismo dice, con la protección de la Marina Británica. Esas son palabras de Miranda. En esos años, 1806, 1807, los británicos intentan invadir el Río de la Plata y fracasan estrepitosamente, igual que habían fracasado en Cartagena de Indias, ¿no?, con la defensa heroica comandada, entre otros, por Santiago de Liniers y por un gran ejército criollo. Tenemos que tener en cuenta que los peninsulares ahí eran, bueno, había su tercio de gallegos, etcétera, pero fundamentalmente fue una defensa criolla. Entonces, claro, dentro de toda esta marabunta compleja de hechos, ¿no?, que se van sucediendo, está el tema ese de que fue un conflicto de europeos contra americanos o de americanos contra europeos. Y yo creo que esos dos hechos, que son fundamentales para entender lo que va a pasar, se solapan, o probablemente por mala intención o simplemente por desconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que esa leyenda de América versus Europa, perdón, es una bella leyenda como la define el profesor Tomás Pérez Bejo, ¿no? Y bueno, ya estoy hablando demasiado
y a partir de aquí corto y cambio, pero yo creo que eso, que las independencias de América suponen para todos los hispanos, porque claro, mucha gente podrá decir, claro, tú eres español, ¿tú qué vas a decir? No, no, no. En España se nos cuenta exactamente la misma versión sobre la independencia que es la que se cuenta en América. En España no hay ni un triste recuerdo para los realistas, ni para el Ejército Real del Perú, ni para Boves, ni para, pues, qué sé yo. Morillo. Nada, no hay nada, o casi nada. Entonces, yo creo que es eso. Fundamentalmente estamos ante un problema historiográfico y qué bueno que se organicen este tipo de programas para que entre todos vayamos aportando y sumando y esclareciendo finalmente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Efraín. Bueno, quiero comenzar por una parte pidiendo indulgencia a nuestro anfitrión y a mis compañeros por si me extiendo mucho en la explicación de mi punto, ¿no? Y por otro lado, quizás debería también comenzar pidiéndole disculpas a mi señora madre por las mentadas que le puedan caer hoy, ¿no? Entonces, es necesario, bueno, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de que se habla de las causas de la independencia de Hispanoamérica, bien sabemos que hay, por supuesto, la versión de los fans radicales del proceso independentista, ¿no? De los fans de los procesos de la independencia y los cultivadores de la leyenda negra, ¿no? Que para ellos, por supuesto, lo que ocurrió simplemente fue que durante más de 300 años los españoles oprimieron, saquearon con un colonialismo perverso, salvaje, y todas esas milongas, todas esas tonterías, y entonces eso fue lo que causó que, bueno, aquellos pobres oprimidos hasta llegar a un momento se hartaran y se alzaran, ¿no? Entonces esa es una versión, pero por otro lado hay otra versión extremista, bueno, si se puede calificar así, pero hay una versión a mi juicio equivocada que cultivan algunas personas desde el campo, ya nuestro campo hispanista, que es la de decir que, bueno, que como que en Hispanoamérica todos éramos felices, era una leyenda rosa, todo el mundo bailaba agarrados de las manos hasta que llegaron los malvados ingleses y entonces le lavaron el cerebro o sobornaron a un montón de hispanoamericanos para que se sublevaran, ¿no? Y entonces a mí me parece, a mí personalmente me parece que ambas versiones, por supuesto, son absurdas y totalmente sin fundamento. Bueno, quizás una más que la otra, por supuesto, pero son absurdas porque un gran imperio, los grandes imperios no caen por razones sencillas. No cayó por razones simples el imperio romano ni el imperio de Alejandro Magno y mucho menos entonces lo iba a hacer el imperio español. Quizás el imperio más grande que hubo en la historia de la humanidad no puede caer simplemente por un plan cocinado en un laboratorio en Londres de los servicios de inteligencia. Eso es una simplificación, a mi juicio, absurda, ¿no? Y porque si lo vemos desde otro punto de vista, con algo de lógica, si a nosotros, a cualquiera de los que estamos aquí, a nosotros alguien nos propone matar a nuestro padre o matar a nuestra madre y nos ofrecen un millón de euros para eso, claro, yo tengo la seguridad de que ninguno de nosotros lo haríamos, ¿no? Bueno, yo si se trata de otro familiar quizás me lo plantearía, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no es una cosa tan sencilla así. Entonces aquí me permito esto remontarme a un antecedente histórico y es que hay un hecho que casi ningún venezolano conoce, un hecho histórico que ocurrió a comienzos del siglo XVIII, es que durante la guerra de sucesión española sucede en Venezuela lo que algunos llaman la conspiración austriacista de Caracas, ¿no? Que es que el gobierno de las Provincias Unidas de los Países Bajos, la República Aristocrática que era en aquel tiempo los Países Bajos o Holanda, envían a un emisario de su inteligencia, un Bartolomé Caposelato, supuesto conde de Antería, para que se reúna con el gobernador de la provincia de Venezuela, Nicolás Eugenio Ponte y Hoyo, para convencerlo de que se sume a la causa austriacista.
Le dice al gobernador, bueno, que los austriacistas están ganando la guerra de sucesión y que le conviene situarse en el bando ganador, ¿no? Este gobernador, que más tarde presentaría problemas mentales, en aquel momento se deja convencer, ¿no? Y se convoca un acto oficial para proclamar al archiduque Carlos como legítimo rey de España y poner a la provincia de Venezuela a su entera disposición. Un acto oficial de proclamación que ocurría en septiembre de 1702. ¿Qué pasa? Ese acto fue reventado por los partidarios de Felipe V, que se presentan al sitio con una multitud, entre ellos muchos indígenas, y entonces revientan el acto y los austriacistas se retiran sin dar la pelea o la batalla. Sin embargo, la actividad subversiva austriacista se mantiene en la provincia de Venezuela durante varios años, alentada por este agente holandés que trabajaba desde la isla de Curazao. ¿A cuenta de qué viene esto? Una gran parte de la aristocracia mantuana venezolana se sumó a esa conspiración austriacista. Y eso es un primer indicio de lo que, a mi juicio, se podría decir que es el factor fundamental detrás de la independencia, al menos en Venezuela, y yo considero que en la mayor parte de Hispanoamérica, que es la desafección hacia España, la codicia y los intereses de las élites aristocráticas criollas, que en el caso concreto de Venezuela se llamarían mantuanos. Porque si vemos bien, en la guerra de sucesión, por supuesto, la mayoría de los austriacistas peninsulares combatían porque pensaban que lo mejor para España era que el archiduque Carlos se sentara en el trono y que los austrias recuperaran el trono, ¿no? Pero en el caso de los mantuanos venezolanos, de aquellos que se sumaron a la conspiración austriacista, su motivación casi exclusiva era defender sus propios intereses de clase, de élite o de casta, ¿no? Porque lo que querían era defender y promover sus intereses comerciales en el comercio con los anglo-holandeses, tanto con los ingleses como con los holandeses. Y obviamente, si el archiduque Carlos se llevaba al trono, iba a facilitar ese comercio libre con ingleses y holandeses. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII se siguen presentando otras ocasiones en las cuales se demuestra esto que estoy postulando. Y es que para 1748 hay una revuelta, una rebelión encabezada por Juan Francisco de León, un comerciante canario originario de la isla del Hierro, que era muy popular entre las clases populares de la zona de Barlovento. Y entonces este señor encabeza una marcha sobre Caracas para protestar contra la compañía guipuzcoana, que era la que tenía el monopolio en la provincia de Venezuela, ¿no? El monopolio comercial, ¿no? Bueno, una vez más vemos que los mantuanos, como se demostrará en las actas de los procesos, en los interrogatorios, la aristocracia mantuana estuvo detrás de este movimiento, financiando al cabecilla de la revuelta, e incluso cuando él llega con esta marcha de miles de hombres a Caracas, el cabildo, en una sesión abierta, cabildo formado casi exclusivamente por esta élite aristocrática, donde estaban los marqueses, el marqués de Mijares, el marqués del Toro, marqués de Torrecasa, marqués del Valle de Santiago, los Blancos, los Bolívar, etcétera, el 22 de abril de 1749 postulan su apoyo pleno a las reivindicaciones de esta revuelta, ¿no? Que al final termina con la detención y el envío preso a España del cabecilla de la revuelta, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que a lo largo del siglo XVIII es la aristocracia mantuana la que está demostrando que se ha convertido en un grupo de interés, en un poderoso grupo de interés, y que sigue poniendo sus intereses por encima, por supuesto, de los intereses generales de la monarquía hispánica, y que entonces están aspirando a sustituir a la corona para proteger precisamente sus privilegios y aumentar su poder. Y por eso, incluso para finales del siglo, el gobernador Pedro y capitán general Pedro Carbonell hablaba ya en 1796 de un partido mantuano y advertía a la corona española de las maquinaciones peligrosas de este partido mantuano, que al que veía desleal
y que vivían conspirando desde las instituciones que controlaban, como el Cabildo de Caracas, y entonces denuncia enérgicamente todas esas conspiraciones. Sin embargo, vemos que esta misma aristocracia en 1797, cuando ocurre una conspiración independentista que es encabezada por Manuel Gual y José María España, uno capitán del batallón de veteranos de Caracas, y José María España, justicia mayor de Macuto, ese movimiento, como si era un movimiento que está inspirado en las ideas de la Revolución Francesa, posiblemente la única conspiración independentista, al menos en Venezuela, que estuvo ideológicamente identificada con los principios de la Revolución Francesa, porque pretendían la igualdad de todas las clases sociales. Los mantuanos se pusieron ahí, sí, de parte de la corona para sofocar aquel conato, porque precisamente iba en contra de sus privilegios de élite y en contra de lo que ellos querían. Igualmente, como en 1806, se volcaron en contra de Francisco de Miranda cuando intentó el desembarco en Venezuela, también se pusieron al servicio de la corona española. Pero, sin embargo, sean los mismos que en 1810 llevarán a cabo el golpe de Estado que da inicio al proceso independentista, ¿no? Y como diría en esa ocasión, ya en 1810, Vicente Emparan, los mantuanos revolucionarios me despojaron del mando, obligándome a que les transfiese al cabildo que se hizo cabeza de la rebelión. O como diría José Domingo Díaz, revolución tramada y ejecutada por las personas que más tenían que perder, el marqués del Todo y sus hermanos, los hijos del conde de Tovar, Juan Vicente y Simón Bolívar. O finalmente, citando a Laureano Vallenilla Lanz, la rebelión que comienza como un juego de niños dirigida por las manos finamente enguantadas del marqués del Toro, viene a terminar sobre una gran charca de sangre. Entonces, ¿qué aprecio yo en el caso de Venezuela y que se puede extrapolar a muchos otros territorios hispanoamericanos? Que fundamentalmente el problema que tenía España y que no supieron quizás atajar a tiempo, es precisamente esta situación de que una de la élite de los descendientes de los conquistadores españoles, esta élite que se viene a llamar en Venezuela la élite mantuana, durante generaciones progresivamente fueron albergando cada vez más un sentimiento de desafección hacia España, y sobre todo empezaron a anteponer sus intereses y su deseo de conquistar el poder precisamente para expandir esos privilegios, fueron anteponiéndolo a todo, y ese fue el génesis de lo que vendría después. Aparte, los mantuanos tenían un profundo temor de que la política de la monarquía hispánica de progresivamente ir aboliendo los privilegios que ellos tenían, como se demostra, tendría su manifestación y su expresión cuando en 1795 y otra vez en 1801 se promulgan reales cédulas que permiten a los pardos, es decir, a los mestizos, comprar la condición de blancos a través del pago de una suma de reales de vellón. Ellos tenían miedo de que la progresiva igualación que estaba promoviendo la monarquía hispánica, de los pardos al menos, de los mestizos con ellos, fuera poniendo en peligro ese estatus privilegiado. Y como hemos constatado en múltiples ocasiones, como ocurrió en el proceso contra el padre de Francisco de Miranda, esta era una minoría que fomentaba una profunda discriminación hacia los que ellos consideraban de sangre sucia, como los blancos de Oilla, los pardos, etc. Entonces, aquí tenemos, y cuando ya comienza el proceso de independencia, de hecho, lo que ellos pretenden construir en la Primera República es una república hecha a su medida, en base al voto censitario que solo permitía el derecho al sufragio, por supuesto, a los ricos y a lo que ahora llamaríamos la clase media alta. Entonces, yo creo que el problema en sí fue este movimiento progresivo de una élite que a partir del proceso de independencia de Estados Unidos, que cambia todos los paradigmas y da un vuelco total a la situación, porque ya ellos ven que es posible que surja una república independiente en el continente americano, entonces ellos ya ven ahí la oportunidad de alcanzar sus máximas aspiraciones,
sustituyendo a la corona española a través de la independencia. Pero a esta gente, igual que a comienzos del siglo XVIII, muchos de ellos gritaron viva el archiduque Carlos, después se sumaron al levantamiento contra la compañía guipuzcoana y finalmente terminaron adoptando la independencia, pero por puro estrategia precisamente para alcanzar sus objetivos. Pero la revolución independentista o rebelión independentista, al menos en Venezuela, fue un movimiento exclusivo de una élite, de una aristocracia profundamente endogámica, que lo que querían era precisamente, como dice Vallenilla Lanz, una revolución iniciada por las manos finamente enguantadas del Marqués del Toro, que vendría, como comentamos en una ocasión Emilio y Adrián, pues Adrián nos decía que le recordaba el proceso de independencia, algo así como lo que pasó en los Países Bajos, que también comienza como una revolución de la élite aristocrática. Bueno, esto más o menos es lo que yo veo o pienso, valoro, que ocurre también en Venezuela, y guardando las distancias, el Marqués del Toro vendría siendo como el papel del príncipe de Orange, si podríamos equipararlo de alguna manera. Pero básicamente es eso, que yo creo que a lo largo de todo esta los mantuanos, que recibían otra denominación en otras tierras hispanoamericanas, fueron este grupo social que fue el motor y el impulsor de todo el movimiento independentista. Y para concluir, perdón si me extendí mucho, para concluir, es lo que lamentablemente nos ha enseñado la historia de España, que España no tiene peores enemigos que los malos españoles. Y en este caso los mantuanos fueron esos malos españoles que fueron los que pusieron en jaque a la postre la unidad del imperio. Bueno, muchas gracias Efraín por la exposición. Y Eric. ¿Qué tal? Oigan, me tuve que alejar de la plaza porque hay mucho ruido y estoy en el exterior, así que si pasa algún carro o no se escucha bien, pido de antemano disculpas. Ahorita se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, se escucha perfecto. Sí. Ah, bueno. Sí, es que tenía un festival aquí en Álamos. Y bueno, para seguir en la misma dinámica de lo que comentaba Efraín y de lo que comentaba Antonio, sí me parece que lo primero es un error de interpretación historiográfica. Es decir, el fenómeno del Estado-Nación como estructura política, como estructura ideológica y social, aparece en el siglo XIX. Y entonces, a raíz de ese fenómeno ideológico, que es tratar de construir un Estado a partir de una supuesta nación creada, inventada o real, entonces es como se hace la interpretación de los fenómenos que ocurrieron a principios del siglo XIX. Desde mi punto de vista, sería mucho más productivo, aclararía mucho más los procesos sociales, políticos, si viéramos en conjunto lo que era el Imperio Español, si viéramos las fallas que hubo en la misma, en la misma casa real del Imperio Español, las malas decisiones, algunos malos líderes, obviamente la influencia que tuvo Napoleón durante esos años. Entonces, entender cómo se estaba de alguna manera resquebrajando, cómo estaba en decadencia esa estructura que se había sostenido durante 3 siglos del Imperio Español, entonces ayudaría a entender un poco más la complejidad de los fenómenos que ocurren en el continente americano, puesto que cuando hablamos de lo que ocurre acá en el norte y lo que ocurrió en el sur del continente, bueno, muchas veces fueron fenómenos con ciertas similitudes, como alguna vez lo platicaba con Emilio, pero también con diferencias muy profundas, ¿no? Entonces, sí sería importante entender eso, y yo lo vería, como dicen algunos autores, que más que entenderlo como una guerra de independencia, como se entiende la independencia de Estados Unidos frente al Imperio Británico, lo podríamos entender más bien como una guerra civil. Es decir, donde había bandos enfrentados, ¿no?, que apoyaban a ciertos líderes, donde evidentemente también hubo movimientos insurgentes, como en el caso de México, algunos con una dirección clara, algunos sin dirección, como el de Miguel Hidalgo. Y entonces, ante esa complejidad de liderazgos, de revueltas sociales, etcétera, bueno, entonces hubo toda esta interacción de fenómenos, de fuerzas, que al final trajeron un,
un resultado que fue pues la fragmentación del Imperio Español y la, en el caso de México, pues la creación del primer imperio, ¿no? Aquí ya saben que en México hay mucha fiesta, no sé si alguien escuchar la música ahí al fondo, ¿no? Pero bueno, entonces, como ejemplo de esa complejidad que a veces, por el discurso historiográfico oficial de nuestras repúblicas, no entendemos muy bien, pues está el caso de Sonora, precisamente aquí donde estoy, en Álamos. Aquí era el objetivo de Miguel Hidalgo, era conquistar esta parte también, es decir, el ejército insurgente debería tomar posesión tanto de Álamos como de la capital en ese entonces de lo que iba a ser la Nueva Vizcaya, que era la ciudad de Arizpe, la villa de Arizpe, ¿no? Entonces, él envía un ejército comandado por José María González Hermosillo, desde lo que es el occidente de la Nueva España, pero un grupo precisamente de indígenas de aquí de Sonora se unen al ejército realista, principalmente Pimas, y conforman un ejército que le va a hacer frente a los insurgentes, ¿no? Es decir, y los derrotan en el pueblo de Piaxtla, en lo que es actualmente el estado de Sinaloa. Entonces tenemos que, bueno, hay un bando insurgente que es el que normalmente se dice que es el origen de la nación mexicana, pero a la vez, ¿no?, el bando realista enlista soldados indígenas que se enfrentan contra estos insurgentes que también venían mestizos, indígenas, criollos, etcétera. Entonces, finalmente, para entender cómo es, o sea, muchas veces se piensa por la concepción que tenemos del Estado-Nación que eran españoles contra mexicanos, ¿no? Cuando eso en realidad no existía, ese ordenamiento, esa concepción. O sea, lo que había era una guerra civil, mestizos, criollos, toda la complejidad que había en la época virreinal, enfrentándose a través de distintas facciones, ¿no? Con los insurgentes de Miguel Hidalgo, luego con los insurgentes de José María Morelos, y los que ellos sí crean propiamente, bueno, la propuesta de una constitución, ¿no? De la formación de un nuevo país, y también se enfrentan contra quienes, contra los realistas, que muchas veces también estaban a favor de Fernando VII, otros a favor de Carlos IV, y bueno, o sea, toda esta revuelta, muchas veces, como les digo, no nos permite aclarar esa concepción que tenemos del Estado-Nación. Y finalmente, como bien mencionaba Efraín, yo también llego a la conclusión de que quienes aprovechan esta revuelta son precisamente las élites de entonces, que ante los cambios políticos que se dan en España en el siglo, ya para la tercera década, ¿no?, en los 1821, en los cambios políticos que se dan en España, pues iba a abrir la política, ¿no? Iba a haber un cambio político, lo cual no querían las élites de la Nueva España. Entonces, ya sabrán todos o la mayoría que la independencia del primer imperio mexicano fue consumada por el que fue el general del ejército realista, ¿no? No fue consumada por un insurgente, por un revolucionario, ni por una facción indígena, sino que fue consumada por el mismo ejército realista. Entonces, bueno, ahí podemos ver también que, así como retomando lo que decía Efraín, pues fueron las élites quienes, precisamente no para dar mayor libertad, no para brindar mayores derechos a la sociedad, sino al contrario, para conservar el status quo, bueno, impulsan la creación del primer imperio mexicano. Entonces, en ese sentido, creo que llegando a alguna conclusión, pues hay que entender la complejidad a partir de un nuevo análisis historiográfico y también entender que no fue el triunfo de una nación preexistente, que en este caso es la mexicana, frente a los opresores de la monarquía española, ¿no? Sino que es un fenómeno mucho más complejo, donde también hay que entender el papel que jugaron las élites en la decisión de separarse del imperio español. Entonces, hasta aquí mi aportación por el momento y ya seguiremos discutiendo el tema. Muchas gracias, Eric. Emilio. Bueno, para empezar, yo creo que cada región de Hispanoamérica, cada, vamos a llamarlo país, a términos actuales, pues tiene sus particularidades, ¿no? No es lo mismo el caso, como bien dice Eric, de México, que prácticamente la independencia la realizan los mismos realistas,
que el caso a lo mejor venezolano que, o el caso argentino, ¿no? O sea, cada región tiene sus particularidades, pero sí hay unos elementos comunes, ¿no? Y yo creo que los elementos comunes, hay un libro que lo resume muy bien, me imagino que muchos lo habrán leído, que se llama Malditos Libertadores, escrito por el nicaragüense Augusto Zamora, y en unas pocas líneas lo resume todo muy bien. Lo cito. Dice, la invasión de la península por Napoleón desarticuló España. El desgobierno provocado por la invasión despertó en los grupos oligárquicos de las colonias alimentadas por la avaricia y los intereses británicos. La idea independentista, España, arruinada por la guerra contra Napoleón, habría podido derrotar la rebelión de no estar ella misma sumida en una profunda crisis interna por las luchas entre absolutistas y liberales. El levantamiento de Riego dio el tiro de gracia. Yo creo que estas pocas líneas que expone Zamora en su libro, pues resume muy bien esas cosas en comunes, ¿no? Pero hay que irnos atrás, ¿no? O sea, por las causas de qué venían sucediendo, qué cosas venían sucediendo en la monarquía hispánica. Como bien dice Efraín, pues en Hispanoamérica pues existían grupos oligárquicos que en Venezuela se le llaman mantuanos, y utilizaban su poder económico para influir en la política regional. Dominaban ampliamente los cabildos locales, ocupaban cargos de la Real Hacienda, cargos eclesiásticos, militares, influían en la política de forma notoria y estaban atentos también a cualquier cambio político para apoyarlo o no. Como bien dice Efraín, en la Guerra de Sucesión, pues ellos estaban pendientes a qué bando apoyar para justamente ellos mantener sus privilegios, o que ese caso que sucedió en Caracas pues fue mínimo, no fue algo que repercutió a nivel general, ¿no? De la capitanía, o sea, un desorden en una plaza que al final pues los Borbones mantuvieron el poder sin ningún problema en la capitanía general. Cuando ocurren y desobedecen las políticas monárquicas, que pasó muchas veces, cuando negaron la Real Cédula de 1789 sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos, la Real Cédula de Gracias al Sacar en 1795, que es que daba la posibilidad a los pardos de ascender socialmente, también con la fundación de la Real Audiencia de Caracas, que defendía a las clases más humildes de la Capitanía General, o el caso también del padre de Francisco de Miranda, como bien lo citó Efraín, que entorpeciéndole ser capitán del batallón de milicias de blancos de Caracas, por supuestamente no tener un origen muy noble, ¿no? Y ahí Carlos III, el rey de España, pues reconoció sus derechos en contra de lo que manifestaban las oligarquías caraqueñas en ese momento. Y bueno, hay que decir algo muy importante. Si la invasión napoleónica no hubiera sucedido en España, pues no hubieran ocurrido estos movimientos independentistas sin ninguna duda. Y en 1808, cuando España fue invadida por Napoleón, temiendo una revolución los criollos como la de Haití, desconfiando también de la corona por todas estas leyes que le estaban otorgando derechos pues, a las minorías, pues iniciaron a conspirar, ¿no? La famosa conspiración de los mantuanos en Venezuela y otras conspiraciones que sucedieron en Hispanoamérica, sobre todo con el levantamiento de los cabildos, que también eso ocurrió aquí en España, ¿no? Esos cabildos que se levantaron a defender los derechos de Fernando VII, pero muchas de esas oligarquías en Hispanoamérica aprovecharon eso para tomar el poder. Entonces ellos había que actuar antes de que los sectores sociales inferiores le quitaran sus privilegios, ¿no? Hay que decir que los mantuanos en Venezuela eran 658 familias de aproximadamente 4.000 personas. Entre ellos están, bueno, los que todos conocemos, ¿no? Bolívar, Sucre, el Marqués del Toro que bien citaba Efraín, los Tovar, etc. Y bueno, ellos se lanzaron al vacío de una independencia, ¿no? Solo reflejada en los papeles, ya que su objetivo fue mantener sus privilegios. Y ellos sembraron, o sea, semillas de odio hacia una población humilde, y esta población humilde apoya a los realistas, ¿no? Como sucedió
con Monteverde primero en la Primera República o con José Tomás Bóves durante la Segunda República, ¿no? Que sus ejércitos estaban llenos de estos indígenas, de estos pardos, de estos mestizos, ¿no? Ese ejército real de Barlovento o la Legión Infernal, como la historiografía oficial en Venezuela, pues lo define, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería más o menos algo general para decir de este caso, de las causas del rompimiento con España. Muchas gracias, Emilio. Rafael. Gracias. Bueno, creo que es lo cronológicamente correcto que me haya tocado al final, porque el Perú fue el último de los países en precisamente el último bastión donde culminó todas estas campañas. Y si la pregunta es, pues, ¿cuáles fueron las razones por las que su país consiguió la independencia? En el caso del Perú, no es ningún secreto que la razón fue principalmente extranjera. Si bien existieron líderes criollos, como por ejemplo Bernardo de Torre Tagle, quien proclamó la independencia del norte del Perú antes de San Martín, pues Bernardo de Torre Tagle terminó renegando de la patria y pasándose al bando realista y escribiendo una carta donde se decía que ante lo nefasto que había resultado la patria, él se consideraba tan español como su majestad don Fernando, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de lo que eran las élites criollas en el Perú. Las que inicialmente estaban a favor de la independencia. Recordemos que Torre Tagle había sido nombrado por el Congreso como el hijo predilecto de la patria. Y al final terminó renegando él mismo de la patria, ¿no? Así que fue necesario que venga pues toda la campaña del sur. San Martín con el ejército rioplatense primero, y que si bien entra Lima y proclama la independencia de Lima, pues posteriormente se tiene que retirar y Canterac retoma Lima y la independencia de San Martín queda en nada. Y ahí tuvo que venir Bolívar y otra vez en una segunda campaña, esta vez del norte, con el ejército gran colombiano, venir pues para consolidar la independencia que había declarado San Martín y que pendía de Babas. Y aún así, el ejército rioplatense de San Martín, que estaba acantonado en el Real Felipe, pues por falta de pagos se sublevó y le entrega al Real Felipe las tropas realistas y Bolívar se tiene que retirar de Trujillo, ¿no? Entonces, hasta ese momento, y ya estamos hablando pues de 1823, o sea, algo muy avanzado, la independencia del Perú no existía, había quedado en absolutamente nada. Y tal vez ahí, a pesar de los esfuerzos de San Martín y Bolívar, a pesar de traer todo un ejército del sur y otro ejército del norte, y tal vez ahí el mayor culpable de la independencia haya sido los conflictos de España, como había mencionado Emilio antes, ¿no? La sublevación de Rafael de Riego, el cual impidió el envío de refuerzos de España al Perú, que hubieran cambiado totalmente la balanza. Pero por otro lado, algo muy desconocido es que en 1823, cuando Fernando VII pues, recupera el poder y deshace todos los decretos que había emitido Rafael de Riego en esos tres años, pues afectó eso tremendamente al Perú, porque uno de esos decretos era el nombramiento del virrey La Serna. Entonces, supuestamente, apegándose a la norma estrictamente legal, pues La Serna ya su nombramiento quedaba en nada. Y eso lo tomó un general realista en el Alto Perú, que se sublevó, y esa fue la sublevación de Olañeta. O sea, tenemos que en 1823,
¿no? Cuando el virrey La Serna estaba en Cusco, habían recuperado ya Lima, Bolívar se había tenido que replegar hacia Trujillo, La Serna ve que a sus espaldas, en el Alto Perú, se subleva un general realista, Olañeta, que era absolutista y partidario de Fernando VII y que desconoce el nombramiento de La Serna que se había dado durante el periodo de Rafael de Riego. Y La Serna ya se encuentra entre dos frentes. Y las tropas que supuestamente estaban destinadas para luchar contra Bolívar, las tiene que destinar al Alto Perú, a pagar una sublevación, a que peleen realistas contra realistas, a que se mermen las tropas entre ellos. Sin mencionar que acá ocurrió una gran cantidad de deserciones, porque los mismos peruanos decían, bueno, si nos vamos a estar peleando entre ellos, pues yo no tengo nada que hacer acá, ¿no? Entonces, si yo me tengo que pelear contra el otro realista, pues mejor me voy. Entonces, esto mermó el ejército realista, sin mencionar que La Serna, al enviar el ejército realista al sur a pelear contra Olañeta, contra otra facción del ejército realista, lo deja solo a Canterac en Junín. Y es ahí donde sucede la batalla de Junín, que sería la primera victoria de Bolívar en el Perú y la primera victoria contra el ejército realista en 14 años. Así que eso sucedió por Olañeta, por esta sublevación. Y eso que después de Ayacucho existió un foco realista de Antonio Huachaca, que todavía mantenía su reducto fiel a la monarquía española y era un caudillo y general indígena ayacuchano. Entonces, pues si aquí hay que enumerar todas las causas de la independencia del Perú, vamos a encontrar que por lo menos entre las tres primeras son causas extranjeras antes que peruanas, ¿no? Y de hecho, incluso después de Ayacucho, existió una facción que todavía quería mantenerse realista, monárquica. Así que eso fue hasta el final, ¿no? Y claro, eso pues demuestra el grado de enfrentamiento que hubo entre peruanos. Porque sí es verdad que el norte del Perú era más pro-independencia, la costa en general. Normalmente las costas suelen ser más progresista y habían llegado primero las ideas de la Ilustración y estaban medio afrancesados. El interior del Perú, estoy hablando de Cusco, Ayacucho, Puno, Arequipa y el Alto Perú, se mantuvo realista pues hasta el final. Bueno, yo creo que hemos terminado esta primera ronda donde hemos visto cada una de las ideas. Por ir resumiendo, he visto mucho la influencia de la invasión napoleónica en la península, una desafección de las élites por tratar de que viene a causa de esa ambición política de tomar el poder, de proteger sus propios intereses, aprovechando tal vez cierto sentimiento revolucionario que pudiera o no haber. Eso ya lo discutiremos. Pero aquí viene mi pregunta para seguir. Y aquí sí que espero un poco más de brevedad, así se vuelve un poco más dinámico entre todos, se vuelve más una conversación. La influencia, porque siempre se dice mucho la influencia de la masonería inglesa. O sea, podemos ver Francisco Miranda está en Inglaterra, Simón Bolívar va, lo encontramos también en Inglaterra, y muchos de los próceres de este momento, los padres de la patria, pasan por Inglaterra. ¿Cuál pues esta influencia de la masonería inglesa es determinante? No sé, yo ahora se lo pregunto al aire y quien quiera coja el guante y empezamos. No sé. No, yo creo mismo. Que... Ah, bueno, Emilio, no, Emilio, dale no, tú. No, por el mismo orden que veníamos, para no estar... Vale, perfecto. Vale. Antonio, te ha mandado a ti al frente. Mira, la masonería, concretamente la masonería inglesa, yo creo que hay que entenderla como un instrumento de poder. Es decir, hay muchas teorías de la conspiración, probablemente... fantasmagóricas y otras que son todo lo contrario, que dicen que la masonería no tuvo nada que ver. Como decíamos, los ingleses a principios ya del 18 entienden que España hay que vencerla en América y no en Europa. Y lanzan toda una geopolítica, esto es un tema bastante estudiado por Francisco Núñez del Arco, lo vuelvo a citar, que era el plan para humillar a España, ¿no? Y ellos ven que por la vía militar no hay forma, o sea, porque se chocan en Cartagena de Indias
son derrotados en Pensacola y en Movila. España está a punto, cuando digo España me refiero a la monarquía hispánica, ¿no? Incluso le llega a arrebatar las Bahamas y Jamaica, recupera la Florida. Entonces ellos ven que esa estrategia por la vía militar hasta que se trocan en el Río de la Plata no les da resultado. Por tanto, sí es verdad que utilizan la masonería como un instrumento de poder, igual que también es verdad que muchos se hacen masones en la misma ciudad de Cádiz. Es decir, Cádiz era una ciudad, bueno, Cádiz es una de las ciudades, probablemente la ciudad más antigua de Occidente, es un hervidero comercial, adquiere muchísima importancia toda vez que la Casa de la Contratación se traslada de Sevilla a Cádiz, porque ya los buques en la época de Felipe V, el río Guadalquivir, Sevilla es una ciudad, hay que decirlo, fluvial, ¿no? No tiene salida directa al mar, y entonces Cádiz sí. Entonces ese traslado hace de Cádiz, que siempre ha sido una ciudad comercial, estratégica, un punto de encuentro entre el Mediterráneo y el Atlántico, y lógicamente pues una ciudad donde se concentra gente de medio mundo, donde se concentran muchísimos criollos y donde se concentran flamencos, alemanes, ingleses. Por ejemplo, en esa época en Cádiz hay dos cofradías de genoveses, como dato, valga como dato anecdótico, ¿no? Entonces, bueno, la masonería hay que entenderla como un instrumento de penetración, de poder, de, digamos, de traspaso de ideas, incluso donde hay toda una guerra. Hay toda una guerra. Por ejemplo, entre masonería inglesa y masonería francesa. Hay quien dice también pues, que Napoleón se hace masón, pero realmente Napoleón, la masonería es algo que ni le va ni le viene. Y él mismo, pues, cuando no le sirve la pretende tirar por la borda. El mismo Bolívar, sin ir más lejos. Bolívar sabemos que se hace masón, pero llega un momento en que incluso la llega a prohibir, porque acaba peleado con buena parte de la masonería. En cuanto a Francisco de Miranda, yo no tengo tan claro, ¿verdad? Seguramente sí, pero tampoco hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de sociedades secretas, por tanto no hay un documento nacional de identidad muchas veces que te acredite que tú perteneces a eso, ¿no? Entonces jugamos un poco muchas veces en el tema de la especulación. Yo creo que la masonería en ese sentido es un foco de instrumento de poder y también fue un foco de muchos oportunistas que cuando no les valió el tema pues se fueron, que tiene su importancia, por supuesto, que se penetra mucho a través de la ciudad de Cádiz, que muchos, como tú bien has dicho, pasan a Inglaterra, bueno, el mismo San Martín, por ejemplo. Y yo aquí quería tocar un tema que me desvío un poco. Generalmente se suele presentar a Bolívar como un revolucionario agresivo y a San Martín, o incluso a Iturbide, como, ¿qué te digo yo?, como más conservadores, más tradicionales. El mismo San Martín dice, ¿no?, nosotros los liberales somos hermanos en todas partes del mundo y queremos hacer de este hemisferio un continente seguro para nuestras creencias. Él, por un lado, sí es verdad que se dice, ¿no?, que en la Constitución del Perú solo podrán ocupar cargos católicos, pero sin embargo expulsa a los obispos que no le bailan el agua. Por otro lado, San Martín dice que cuando Rafael del Riego, cuando da el golpe en el año 1820, dice que por fin España conoce el siglo de las luces. Entonces, San Martín siempre juega a un doble juego. El mismo Iturbide tiene una carta interesante que él le escribe al virrey, nunca lo sé pronunciar bien, tengan indulgencia conmigo, O'Donoghue, este sevillano de origen irlandés, donde él dice: las noticias que tengo de las ideas filantrópicas y liberales de vuestra excelencia, no menos que de sus conocimientos políticos, me aseguran de que libre de las ideas miserables de opresión e interesado en el bien de los hombres en general, y particularmente del de los españoles, celebrará la oportunidad de poder sacar en favor de ellos las ventajas, si usted lo considera oportuno, el 24 del presente en la Villa de Córdoba. Antonio López de Santana, sin duda, apoyará su traslado a dicho lugar. Yo le agradezco a mi amigo Jonathan Luque que me haya pasado este documento. Y es el mismo Agustín de Iturbide el que manda a su hijo como edecán para Bolívar. Lo digo muchas veces porque se suele contraponer la figura de Iturbide y Bolívar como si fueran enemigos a muerte, cuando no fue así. Y él le escribe siempre a Bolívar hablando como ciudadano libertador. Entonces, yo creo que estamos en una nebulosa, la verdad, muy compleja y en fin, donde todavía hay mucho por desentrañar. Es mi impresión, ¿no? Eran tan amigos, Antonio, que a Bolívar le dieron la nacionalidad mexicana, que con Eric lo comenté en un podcast. Mira. Entonces yo lo que sí veo que estamos ante un tema complejo y precisamente porque andamos en la nebulosa de las sociedades secretas. Por ejemplo,
En España, en la época de Carlos III, se dice que hay sociedades masónicas influyentes, pero ¿estamos hablando de masonería operativa, de masonería especulativa o de señores que se reúnen, digamos, como en clubes, como tipo la Sociedad Económica de Amigos del País? ¿O estamos hablando ya posteriormente de una masonería como un instrumento político revolucionario? Es complejo, ¿no? Es complejo y tenemos el caso paradigmático de Bolívar. Bolívar se hace masón, pero cuando no le conviene, pues prohíbe la masonería, ¿no? Entonces, bueno, andamos en esa nebulosa más bien. Pero sí, yo creo que sirve para entenderse como instrumento de poder. Y en Hispanoamérica es curioso, porque la masonería es como un sustituto de las cofradías en el siglo XIX. Mientras que en España la masonería, ya consumada la independencia de América, se muestra como más beligerante, en Hispanoamérica como que se adapta y es algo como una cofradía, algo más folclórico, ¿no? Mientras que en España pues parece como algo más agresivo, es la impresión que me da. Uh-huh. ¿Efraín? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, y evidentemente Antonio en este sentido sabe mucho más que yo, pues es más experto, se ve que ha estudiado más el tema de la masonería. Poco lo que puedo aportar, bueno, es decir que, bueno, quizá la masonería se utiliza más bien como, recordando primero que la masonería es muy heterogénea, ¿no? Es muy, muy diversa, es un movimiento muy heterogéneo, y como bien señala Antonio, había incluso esos conflictos internos entre diferentes orientaciones masónicas, pero yo lo que veo es que a lo mejor quizá la masonería lo que fue utilizado más bien utilizado en ocasiones como un instrumento para difundir propaganda o para asociarse, organizarse entre ellos, como bien dice Antonio también, como puntos de encuentro, de reunión, de asociación, como que si fueran clubes o tal. Pero por lo menos en el caso de Venezuela, que se suele olvidar, los primeros que lo olvidan son los venezolanos, que la independencia no la comienza Bolívar, porque Bolívar al principio es solamente un joven. Entonces, al principio los líderes de la independencia de la primera ola eran estos aristócratas que ya tenían una cierta edad, o sea, que no eran precisamente jóvenes, y entonces estos poco tenían que ver con masonería. La masonería yo pienso que estaba más insertada ya en las generaciones más jóvenes de los independentistas, y bueno, y como señala Antonio, eso es que ellos más bien se sirvieron de eso por propósitos pragmáticos, y como él bien señala, Bolívar al final termina renegando de la masonería y le termina haciendo la guerra ya en su última etapa vital como dictador de la Gran Colombia. Uh-huh. Eric. Claro, en el caso de México, sí es bien importante cómo se distinguen lo que son las logias. Esperen, pasa. Bueno, si quieres. Vale, pues pasamos a Emilio y después volvemos con Eric. Así no cortamos. Vale, bueno. Uh-huh. Disculpen, es que. No, pues si quieres, con la música a todo volumen. Pero vale, bueno, ya. Habla. Disculpen. Vale, Eric. Aquí ha sido tan. Fue tan claro hace algunos años, cuando salieron a la luz los documentos de la logia escocesa y la logia yorkina, donde incluso unos conformaban la ideología centralista y otros la ideología federalista. Unos era el bando conservador y otros era el bando liberal. Entonces, en ese sentido, el papel de las logias después de la independencia de México fue fundamental para conformar la estructura del país. Y aparte, bueno, desde mi punto de vista, estas logias no tenían como objetivo ordenar la política del país, sino todo lo contrario, sino que siempre hubiera una lucha constante entre las diferentes facciones. Y bueno, la verdad es que la historia de México en el siglo XIX es una historia de lucha constante, donde estaba principalmente enfrentados estos bandos de liberales contra conservadores que pertenecían a diferentes logias, y después vienen las invasiones extranjeras, viene la ocupación francesa, y toda esa situación no termina hasta que se impone la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, desde mi punto de vista, sí se ve claramente una estrategia geopolítica de desestabilizar la política de esta región, en el caso nuestro de México, pues lo que había sido la Nueva España, ¿verdad? Uh-huh. Emilio.
Vale. Bueno, para comenzar hay que decir que la masonería es una institución humana, ¿no? Dentro de la masonería vemos gente de todo pensamiento político. Vamos a un caso moderno. Salvador Allende era masón y Augusto Pinochet también. Y eran totalmente contradictorios, ¿no? En su forma de pensar. Entonces, yo creo que por su carácter secreto siempre se ha pensado de la masonería como algo malévolo y diabólico, ¿no? O sea, siempre ha habido estas teorías de conspiración con respecto a la masonería. Ahora bien, si hay algo que es verdad, que muchos procedes hispanoamericanos, entre ellos San Martín, hoy fundaron las logias Lautaros, que, ojo, no son iguales a las logias masónicas, son totalmente diferentes, pero sí se basan y se inspiran en la organización de tipo masónico, ¿no? Y que casualmente, pues, algunos de los integrantes de las logias Lautaros, pues, eran masones también. Pero hay que decir que una vez creadas estas logias, pues, ellos se reunían y aprovechaban, pues, los contactos que daba la masonería para, pues, conspirar, hay que decirlo de alguna manera. Pero dentro del realismo, por llamarlo de alguna manera, pues también encontramos muchos masones, ¿no? Se dice que la masonería solamente apoyó al bando insurgente, pero es cosa que no es de todo correcto. Dentro de la masonería hay grandes defensores de la monarquía que lucharon por defenderla también. Podemos decir que el conde de Aranda, que bien lo estaba señalando Antonio al principio del en vivo, fue el que fundó el Gran Oriente Nacional Masónico de España y fue su primer gran maestro. A la masonería perteneció Manuel de Roda, que fue el ministro de Gracia y Justicia, José Nicolás de Azara, también Pablo Morillo, que fue prácticamente la cabeza del realismo en la independencia contra Bolívar. Y bueno, vemos gente como Jovellanos, Esquilache, etcétera, ¿no? Grandes defensores de la monarquía en su momento. Y bueno, yo de Morillo no dudaría de que en ningún momento su idea fue defender a España, porque lo hizo muy bien tanto en la independencia española, por llamarlo de alguna manera, de los franceses, y también la independencia en tierra firme, ¿no? En lo que es Colombia y Venezuela. Por eso es que hay que decir que, o sea, hay muchas cosas aquí mezcladas, ¿no? Muchas teorías de conspiración. Mucha gente dice que Miranda fue masón. No hay documento que demuestre que Miranda fue masón. Sí perteneció a las logias Lautaro. De hecho, fundó una en Cádiz, pero como bien dije, son cosas totalmente diferentes de las logias Lautaro de las masónicas. Bolívar sí fue iniciado masón y fue gran enemigo de la masonería. La prohibió, como bien señala Antonio, por una orden en 1828. Prohibió no solo la masonería, todo tipo de sociedades o confraternidades secretas. O sea, lo que quería era mantener el poder y que ninguna de estas sociedades, pues, se llegara a conspirar en contra del gobierno totalitario que llevaba en ese momento. Así que bueno, no tengo más nada que agregar sobre el tema. Rafael. A ver, sí, yo estoy aquí de acuerdo con mis compañeros y de hecho alguna posición que soy muy crítico de ella, pero que es muy común, porque es una posición que te da comodidad y mucha simpleza a la hora de analizar la historia, es la de buscar un monstruo grande y feo y echarle la culpa de todos los males, ¿no? Es lo más cómodo que podemos hacer y nos evita todo este análisis de ideologías y complejidades y liberalismo, absolutismo, monarquismo, republicanismo. No, mira, acá la culpa la tiene estos sujetos y listo, ¿no? Pero es lo mismo que nosotros les criticamos a los indigenistas, que precisamente toman a España y la conquista
y le echa la culpa de todo, ¿no? Si el día de hoy existe desnutrición en nuestros países, es culpa de Pizarro y de Hernán Cortés, obviamente. Pero no, pues, la historia es mucho más compleja. Y yo estoy de acuerdo acá en lo que dicen, que hay que analizar, primero no caer en la especulación. Mucho no lo sabemos por el carácter de secretismo que existe en la masonería. Pero por otro lado, también existe un marco más grande. Y ese marco es el de la Revolución Francesa, ¿no? Las ideas de la Revolución estaban frescas para el momento y había sido un terremoto. Acordémonos que es lo que cambia el marco, el cambio de era histórica, ¿no? Es lo que inicia la edad contemporánea. Entonces, claro, obviamente, si hasta el día de hoy siguen afectando las ideas de la Ilustración, las ideas de la Revolución Francesa, pues imagínense en 1800, ¿no? Y, por supuesto, muchas de estas ideas obviamente están relacionadas a la masonería, pero como bien han dicho, permearon a toda la sociedad, al punto que existían facciones dentro de la misma España, como la que acabo de mencionar, ¿no? Entre la Serna y Olañeta, como la que acabamos de ver entre Rafael de Riego o Fernando VII. O sea, las guerras y enfrentamientos, pues, entre absolutistas y liberales fueron mucho más allá. Y obviamente que afectaron todo este proceso y obviamente que influenciaron. Y eso hay que sumarle encima el republicanismo versus monarquismo, ¿no? Que incluso fue una discusión entre los mismos libertadores, ¿no? Mal llamados libertadores. Vemos que San Martín y Bolívar no estaban de acuerdo en este punto. Que San Martín propuso una monarquía para el Perú, porque se dio cuenta, creo que con razón, que el Perú tiene un ADN monárquico, incluso hasta el día de hoy, y por eso ha caído en muchos caudillismos. Bolívar, obviamente que no. Y Bolívar disolvió la institución que agrupaba a la nobleza incaica, que era el alferazgo real. Y esto fue, pues, un golpe de muerte a los Andes. Los dejó acéfalos, descabezados. Les quebró el espinazo. Así que yo creo que el sistema y el proceso histórico es mucho más complejo. Y existen muchas más facciones y existen muchas más ideologías en mayor o menor grado relacionadas a la masonería, obviamente que no se niega. Pero no hay que perder ese foco, ¿no? De que existían corrientes políticas, corrientes filosóficas que estaban eferveciendo en la época, que eran un hervidero justo después de la Revolución Francesa y que trajeron como consecuencia todos estos enfrentamientos que entre hermanos de los mismos países, ¿no? Porque incluso, como había estado mencionando anteriormente, vemos hermanos dentro de ejércitos que se enfrentaban. Así que, y esto fue un tema puramente ideológico, filosófico y de corrientes políticas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pues te tomo el testigo, Rafael, porque es muy interesante lo que has dicho, las ideas de la Revolución Francesa, las ideas liberales que fueron permeando en la sociedad. ¿Qué influencia o incluso la Ilustración, ¿qué influencia pudo tener en esos movimientos separatistas? Antonio, empezamos a hablar contigo. Hombre, muchísima influencia. Yo, tomando el testigo de lo que dice el Capitán Perú, bastante influencia, no solo en los movimientos de independencia, en las sociedades occidentales en general. Como bien dice Rafael, en la misma España europea había sus conflictos, ¿no? Lo que sí es verdad que yo creo que muchas veces se ha maltratado la Ilustración española o la Ilustración hispánica, si se prefiere este término. Hay incluso escritores como Arturo Pérez Reverte que dice que en España no hubo Ilustración, que en España solo hubo oscuridad, tiniebla y curas fanáticos, ¿no? Y eso es una máscara ideológica que nos pesa a ambos lados del océano. Como... En fin, otra vez vuelvo a citar al Conde de Aranda. El mismo Conde de Aranda es el que se da cuenta luego de lo que ocurre en Francia, porque hay que entender esto. El siglo XVIII hispánico
se inicia con el llamado Pacto de Familia Borbónico, que en Europa se conoce como las dos coronas, más que como Pacto de Familia. Este Pacto de Familia no solo es entre Francia y España, sino también entre los territorios italianos, principalmente Parma y Nápoles, como monarquías sufragáneas de la monarquía española, a tal punto que la sucesión de Felipe V acaba recayendo en un rey de Nápoles como es Carlos III, ¿no? Entonces, prácticamente en todo Occidente. Pensemos, por ejemplo, que las guerras jacobitas en las Islas Británicas empiezan en el siglo XVIII, bueno, por una cuestión dinástica, monárquica, si se quiere, pero es que en Inglaterra ya había una revolución ideológica en ciernes, aunque no fue una revolución quizá tan social y política como ya lo es en el continente a través de Francia. Cuando llega la Revolución Francesa, la alianza que había mantenido en la monarquía española durante todo el siglo XVIII se rompe, se quiebra. Entonces, ahí hay como un trauma, como decir, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿No es cierto? Y cuando uno lee, por ejemplo, las memorias de un liberal revolucionario como Alcalá Galiano, Memorias de un anciano, donde él mismo reconoce, entre otras lindezas, pues que tira su patrimonio señorito para la revolución liberal y que él va a Inglaterra y con los ingleses sueña con hacer la revolución y todas estas cosas. Napoleón, eso lo traté yo en un programa con Emilio, fue muy hábil propagandista, porque en los últimos tiempos de Carlos IV, y fíjate que hasta un liberal como Alcalá Galiano hablaba de los felices tiempos de Carlos IV, imagínate lo que vino después, para que él hablara en esos términos, ¿no? Napoleón tenía muy buena prensa porque supuestamente había restituido el orden en Francia, había restituido el culto católico, el Papa lo había proclamado emperador. No era así, pero bueno, él tuvo esa habilidad para impregnar esa propaganda y buena parte de la sociedad española lo veía como, bueno, vamos a estar tranquilos porque ya la revolución ha pasado, ¿no? Ha pasado toda esa barbarie, toda esa masacre y como que volvemos a estar a las buenas con Francia. No era real, no era real, pero Francia si algo ha tenido a bien ha sido la de ser una gran propagandista, bueno, hasta el punto que durante el siglo XIX... Francia es una historia de fracasos rotundos y sin embargo se impone como hegemonía cultural, no solo en España, en el mismo Perú, como he hablado muchas veces con el capitán Perú, ¿no? Principalmente a través de la costa. Para la oligarquía peruana post-independencia, hasta el siglo XX, una señal de distinción era hablar en francés entre ellos. A pesar de que si uno analiza fríamente lo que es el siglo XIX francés, es una historia de fracaso. La Revolución Francesa, primero, y cito a un gran historiador francés como fue Pierre Gassot, no sé si lo he pronunciado bien, es una suma de mediocridades. Retrasa de la Revolución Francesa a Napoleón, se retrasa el progreso industrial, muchísimos franceses mueren, Francia pierde muchísimo de su imperio, Francia es derrotada por los británicos en la India, es derrotada por los británicos en Canadá, que ya los británicos cometen, hay que decirlo así, un genocidio cultural expulsando y masacrando a los criollos franceses del Canadá, que muchos encuentran refugio en la Luisiana y sobre todo en territorios españoles, ¿no? Y claro, pues todas estas ideas, toda esta corriente, toda esta marabunta acaba afectando. Ahora bien, si nos concretamos en los movimientos separatistas, ¿no es cierto? Indudablemente sí, pues se ha dicho. Y yo aquí apelo al tema de muchos mitos, como te decía, de problema historiográfico. El tema incluso de que los criollos eran más tradicionales, mientras que los peninsulares europeos pues eran unos impíos, eran gente de... Y yo creo que sobre eso hay mucho mito. Dentro de todo este despotismo europeo estaría el tema de que los criollos fueron discriminados por estas nuevas ideas ilustradas, pues de que ya empiezan a tratarlos como colonias, que no sé qué, ¿no? Pero luego vemos que hasta los tiempos de Fernando VII resulta que tenemos un confesor de la familia real, que es un criollo peruano como Blas de Ostolaza. Tenemos a un ministro plenipotenciario que es un grande de España, criollo peruano, como es el duque de San Carlos. El mismo agente legal de Fernando VII. Y no estoy haciendo apología de Fernando VII, ni por asomo, ¿eh? Sino digo para que se entienda a dónde llegaba el poder criollo, por así decirlo. Era el criollo de Popayán, Joaquín de Mosquera y Figueroa, que es el que firma en nombre del rey en las Cortes de Cádiz. Si nos vamos a los cabildos, tema que ha estudiado ampliamente el historiador colombiano Pablo Victoria, los cabildos de Nueva Granada y Venezuela, es lo que él llama la rosca criolla, ¿no? O bueno, no, lo que ha dicho antes el capitán Perú, el poder de los nobles criollos como el marqués de Torre Tagle y demás, pues
como te digo, yo creo que hay muchos temas todavía que revisar y que plantearse, porque son temas que afectan profundamente y que dividen a todas las sociedades occidentales. Y el tema, yo quería llegar aquí porque el tema este de llegar a un conflicto entre europeos versus americanos, pienso que es un error, también por estas ideas revolucionarias que afectan por igual a un lado y a otro, y que finalmente, como bien apuntaba Eric Cárdenas, claro, Eric habla de una guerra civil, que para mí es el término más correcto, pero es que eso es mucho menos épico y mucho menos romántico que decir me he enfrentado a una gran potencia europea y la he vencido. Porque si uno analiza finalmente el poder europeo, los ejércitos, no te digo ya, bueno, los mismos hechos realistas, aunque también hubo europeos dentro de los insurgentes, ¿eh? Cosa que se ha callado. En Venezuela, por ejemplo, Vicente Campo Elías, bolivariano, decía que él estaba dispuesto a degollarse con tal de exterminar a la maldita raza española. O sea, no sé si fue un alarde de brote psicótico, pero así lo dijo, ¿no? Todas estas ideas quiebran la sociedad occidental. Estados Unidos y Francia son dos puntos probablemente de quiebre de un cambio de era que le afectan por cercanía directa a España, tanto en América como en Europa. Lo que viene después, pues un resultado más o menos directo, con todo el desorden que produce Napoleón, que se había metido con muy buena propaganda en España, con una élite española probablemente muy ingenua, aunque ya estos movimientos estaban bastante vigilados incluso, porque la monarquía hispánica, desde la época de Felipe II, tenía una muy buena red de espionaje en las Antillas, y todos estos movimientos subversivos, pues más o menos estaban vigilados, pero al fin y al cabo, yo creo que es un poco lo que dice Efraín, probablemente las élites no se dieron cuenta de lo que se venía encima, no supieron resolver ciertos problemas, que no los había solo en América, también en Europa, porque las revueltas sociales, o sea, si en Europa tenemos, por ejemplo, perdón, en América tenemos el tema de Túpac Amaru, en Europa tenemos el motín de Esquilache. Si hay regiones que son más desfavorecidas a lo mejor por las reformas borbónicas, que buscan desarrollar los territorios más desfavorecidos, y la capitanía venezolana y el Río de la Plata progresan mucho durante Carlos III y Carlos IV, en Europa pasa igual, tres cuartos de lo mismo. Hay regiones que progresan mucho, especialmente Cataluña y las provincias vascas, ojo al dato, mientras que, por ejemplo, mi región, que es la Andalucía Atlántica, Sevilla, hablando del Reino de Sevilla, pues como que se ve más replegada, y no digamos lo que es Extremadura y Castilla, ¿no? Proceso muy complejo y yo creo que sí que acaba afectando, pero que hay que entenderlo como bien yo creo que estamos desarrollando entre hispanos con la complejidad del caso. No como lo que decía el Capitán Perú, ¿no? Buscarse un enemigo gigante y cómodo, porque la complejidad de esa monarquía compuesta, que es la monarquía hispana, así lo requiere. Perdón que me extendí un poco bastante. No, perfecto. Antes de pasar a Efraín, pues están preguntando, en la descripción del directo tenéis los links a los canales de todos. Todos tienen canales de YouTube, podéis ir ahí y suscribiros. Vamos, que es muy recomendable suscribiros, ya veis que el nivel es altísimo. Bueno, perdona, Efraín, por favor. Ah, ok. No, bueno, lo que ha dicho mi estimado Capitán Perú, en sintonía con lo que dice Antonio, sí me da pie a decir, es que nosotros no tendemos a valorar, vamos a ponernos en situación, nosotros a nuestras generaciones nos marcó profundamente la caída del muro de Berlín, ¿no? La caída del comunismo en 1989 a 1900 y la disolución de la Unión Soviética. En relación a la independencia hispanoamericana, hay tres momentos, tres movimientos que son telúricos, tres terremotos que influyen poderosamente. Uno es la guerra de independencia de Estados Unidos, que en la historiografía oficial hispanoamericana, al menos en Venezuela, se tiende como a más o menos minusvalorar, o sea, no darle tanta importancia como a la Revolución Francesa, quizás porque la historia, por supuesto, la historiografía la escriben desde unas perspectivas, al menos en Hispanoamérica, bueno, y en el mundo, más hacia la izquierda. Y ya sabemos que a la izquierda se le cae más la baba con la Revolución Francesa que con la Revolución Americana o la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Pero la Guerra de Independencia de Estados Unidos tuvo una profunda influencia. ¿Por qué? Porque desde la llegada de Colón a tierras americanas,
desde la incorporación del continente americano al mundo occidental, que habían transcurrido para entonces ya casi 300 años, para el momento de la independencia de Estados Unidos, es la primera vez que surge un Estado independiente y soberano en tierras americanas. Entonces, claro, esto fue un terremoto para la época, fue un momento que divide las aguas, que parte las aguas, y claro, para esta, volviendo a lo que yo había dicho inicialmente, las élites hispanoamericanas, como en el caso de Venezuela, esto es agua bendita, porque les demostraba que ellos podían, si lo hicieron los colonos ingleses de Norteamérica, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos también crear un Estado independiente y soberano y de esa manera saltar el poder, que es lo que queremos hacer, lo que querían hacer los aristócratas? Luego la Revolución Francesa, por supuesto, es otro movimiento, un terremoto que sacude a todo el mundo occidental, a toda Europa, y entonces el principio del fin del antiguo régimen, ¿no? Ya las monarquías absolutas ya no se pueden mantener tranquilas en el poder, y bueno, y una vez más para estas élites hispanoamericanas es otro movimiento alentador, porque no hay que olvidar que los que caían en Francia bajo la revolución eran los primos franceses de los borbones españoles. O sea, los borbones franceses caen bajo la revolución, entonces dicen, bueno, ¿por qué no podemos cargarnos nosotros al antiguo régimen hispano también, ¿no? Entonces otro aliciente más, y sobre todo entre los más jóvenes que vendrían a formar parte del movimiento independentista, ciertamente es una poderosa referencia e influencia ideológica, como vemos en el caso del joven Bolívar y de otros jóvenes, como dicen en Venezuela, cabezas calientes, ¿no? Con esas ideas, pero claro, al mantuanaje que sería finalmente el que llevaría a cabo la secesión, aquello más bien servía desde un punto de vista utilitario o pragmático, porque como en el caso que cité de 1797, ellos se ponen de parte de la corona para ahogar un movimiento de una conspiración que se trama en Venezuela con presos políticos peninsulares que fueron enviados a las cárceles en Venezuela, y traman un movimiento que ese sea fuertemente ideológico, orientado hacia la Revolución Francesa, pero eso ya no convenía tanto, ¿no? Porque eso ya iba por el lado de la igualdad o de la pretendida igualdad entre las razas, etc. Bueno, y finalmente tenemos otro movimiento telúrico que fue la invasión napoleónica en 1808, que eso también desde la perspectiva actual nosotros no lo valoramos quizás en su justa medida. Es que hay que tener en cuenta que de la noche a la mañana el centro del imperio español, de la monarquía hispánica, el centro se cayó, se derrumbó, se desintegró y se produjo un gigantesco vacío de poder en todo lo que eran las tierras de la monarquía hispánica, del imperio español. Entonces, si el centro ha desaparecido, si los reyes legítimos han sido destronados y tenemos un usurpador en el trono de España apoyado por una invasión extranjera, y están, entonces, al caer el centro, los territorios periféricos, los territorios de ultramar, se ven sumidos de repente en esta situación de inestabilidad y de caos, y por eso ahí también yo aprecio que hay gente que de buena fe se suman a última hora al movimiento independentista, pero es porque ven que se ha producido efectivamente un vacío de poder en él, y entonces dice, a partir de ahora, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿O qué vamos a hacer? Porque todo estaba en el aire, no se sabía quién iba a ganar la guerra en la península, no se sabía si Fernando iba a volver al trono, y entonces, y claro, eso con los que ya venían gestando desde hace años o incluso décadas ideas de secesión para asaltar el poder, se unen a los que algunos de buena fe, como en el caso de Venezuela, Andrés Bello, por citar un ejemplo, se incorporan al movimiento ante la ola de incertidumbre y la anarquía y la inestabilidad que está viviendo el imperio español. Pero claro, por supuesto que sí, que estas ideas al menos sirven para dar una coartada ideológica, una justificación a lo que pretendían hacer las élites sublevadas. Aunque vemos que en el caso de Venezuela, en la Primera República, sí, mucho tomar ejemplo a Estados Unidos, mucho tomar de ejemplo a la Revolución Francesa, pero claro,
la constitución que hicieron y el diseño para la Primera República era simplemente para crear una república aristocrática, una república oligárquica, donde los pardos, los indios, los negros, los blancos, incluso los blancos pobres o de orilla, iban a ser ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Entonces las ideas al final sirvieron como una coartada, una justificación ideológica, pero y a medida que avanza la guerra de independencia, cada vez, paradójicamente, a mi juicio, por lo menos en el caso de Venezuela, los independentistas se van haciendo más conservadores, como es el caso de Bolívar. Entonces, pero sí, en el génesis del proceso, claro que tiene una poderosa influencia los ejemplos de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, y tiene un importante peso el vacío de poder que se produce a raíz de la crisis del imperio que se produce a raíz de la invasión napoleónica. Muchas gracias, Efraín. Eric. Claro, escuchándolos hablar, creo que la interpretación típica que decían los libros de texto cuando yo daba clases es que precisamente estas ideas de la Ilustración, que los movimientos independentistas en las 13 colonias habían influenciado de manera directa las revoluciones de las repúblicas hispanoamericanas. Sin embargo, a mí me parece que el resultado de estas independencias y de esta fragmentación del Imperio Español se debe más a la propia dinámica regional, es decir, a las luchas de poder regional, que realmente a seguir estos ideales o estos ejemplos, ¿no?, del sistema político estadounidense o de la Revolución Francesa. Sí estoy de acuerdo con Efraín de que de alguna manera se usan como una especie de justificante, ¿no? O sea, como un cuando les conviene para sus fines lo usan de apoyo ideológico, cuando les deja de convenir ya no lo usan. Entonces, me parece que el proceso, hablando de la manera de históricamente, deberíamos entenderlo al revés, ¿no? O sea, cómo las luchas de poder regionales echaron mano de estos movimientos que había a nivel global, como en el caso de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, y no que estos movimientos de alguna manera catapultaron o fueron una chispa para que se dieran las independencias de los países americanos, ¿no? Desde, como te digo, si lo entendemos de esa manera, si lo entendemos al revés, entonces ya podríamos ver que efectivamente hay un vacío de poder, no se sabe si va a regresar Carlos IV, Fernando VII, si las Cortes de Cádiz van a instaurar las leyes en todo el imperio. Hay un vacío, hay una incertidumbre. Entonces los grupos de poder en las diferentes regiones del continente americano pues empiezan a mover sus fichas tratando de irse al lugar donde les vaya a dar mayores beneficios, ¿no? Entonces me parece que de esta manera y también, bueno, esta cuestión de entender por ejemplo, la ideología liberal de la Revolución Francesa, bueno, hay unas aportaciones que asumimos que son de esta revolución, que son de estos movimientos ilustrados, intelectuales. No obstante, bueno, si revisamos la historia hispana, nos podemos dar cuenta de que aunque no hay una declaratoria de derechos humanos, bueno, hay toda una discusión en cuanto a los derechos humanos del hombre, justo aquí en México, aquí en el norte de México, con los precisamente el derecho de las tribus de defenderse, su derecho de no ser conquistados, etcétera, ¿no? Es decir, hay esos movimientos ideológicos que normalmente asumimos que se dieron en la Ilustración, en el siglo de las luces, en Francia, bueno, en realidad aquí en nuestra cultura también existían grandes avances que muchas veces por darle ese peso tan importante a la Revolución Francesa realmente no valoramos, ¿no? Por cierto, ya estoy preparando un video sobre este tema de los logros robados a la cultura hispana, ¿no? Entonces, bueno, aquí también tengo que agregar que la Revolución Francesa, bueno, no, en un inicio no resultó como resultó la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo que trajo al final fue precisamente el imperio napoleónico, que va,
que se sustituye un estado absolutista por otro estado absolutista, ¿no? Y que además busca conquistar otros sus países vecinos y dominar toda Europa. Entonces, en este sentido, también podemos ver que, bueno, los ejemplos de cómo se habían implantado las repúblicas liberales, pues no siempre daban el resultado que esperaban, ¿no? Es decir, entonces, bueno, finalmente también hay que entender, como les digo, que se utilizaron estos movimientos ideológicos para los fines propios, para las mismas luchas de poder, en el caso aquí del Imperio Mexicano, bueno, así fue, y también hacer notar que, bueno, la Constitución de México en un principio, pues estuvo prácticamente inspirada, si no es que copiada de la PEPA, ¿no? De la Constitución de Cádiz, y ya eventualmente se le fueron añadiendo más características que la hacían similar a la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, ahorita que hablaba también de este plan geopolítico, en nuestro caso, al menos en el caso particular de México, sí hubo siempre un interés y una influencia y presión directa de la política exterior de los Estados Unidos para tomar decisiones políticas aquí en México, ¿no? Uno de los ejemplos que yo he mencionado en los videos, pues es el hecho de que el embajador de los Estados Unidos presiona para que se apruebe la colonización por parte de irlandeses, supuestamente católicos, en el territorio de Texas, cuando realmente eran protestantes, cuando realmente ya algunos de ellos eran incluso estadounidenses, cuando no venían todos de Irlanda, sino de otras regiones. Y bueno, poco a poco Texas empieza a llenar mucho más de anglosajones que de hispanos, y entonces ocurre precisamente esta extirpación del territorio que va a realizar los Estados Unidos a México ya a mediados del siglo XIX. Entonces, por eso también el hecho de que sí influyeron mucho, ¿no?, la política exterior de nuestro país, y también y que estas ideologías, ¿no?, políticas, en realidad muchas veces eran un pretexto para las propias luchas de poder locales. Esa es la manera en la que yo percibo de alguna manera la influencia externa y la influencia de la Revolución Francesa y de estas ideas liberales. Muchas gracias, Eric. Emilio. Bueno, primero tenemos que ver cuál es lo que predominaba, la época en que se vivió, ¿no?, todos estos cambios, que es el siglo XVIII, siglo de las luces. Mucho se dice que no, que la ilustración viene de Francia, pero vemos que antes de la Revolución Francesa, la casa de los Habsburgos en Austria había ilustración, en España también hubo ilustración, en Rusia también vivieron una especie de ilustración, era el movimiento de la época, ¿no? Entonces mucho se dice de que la Revolución Francesa pues es inspirada en la ilustración y en la ciencia, cuando esto es totalmente falso, ¿no? Yo creo que lo que menos tiene, lo único que tiene de eso es el lema, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, porque al final fue una carnicería, ¿no? O sea, nada más el periodo de terror que fue entre septiembre de 1793 y julio de 1794, entre 30.000 y 40.000 ejecuciones hubo en Francia. O sea, yo creo que simplemente es algo como que ideológico, ¿no? Porque a los hechos vamos y no tiene absolutamente nada que ver. En cuanto a qué influencia pudo haber tenido en las revoluciones hispanoamericanas, pues si nos ceñimos al caso de la independencia de Venezuela en el primer congreso de lo que fue los Estados Unidos de Venezuela, pues a Francisco de Miranda muchos criollos lo acusaban de jacobino, ¿no? Y inclusive en la misma Revolución Francesa están esas divisiones entre jacobinos y girondinos. Hay muchos tipos de corrientes dentro de la misma Revolución Francesa. Entonces los criollos lo acusaban de jacobino a Miranda, cuando justamente la Revolución Francesa no fue partidario de los jacobinos, incluso estuvo a punto de perder la vida en esta guerra, ¿no?, en la Revolución Francesa. Y más bien los criollos tenían miedo a que las élites españolas, el poder español, pues se afrancesara, porque como muy bien dije al principio del podcast, pues tenían miedo de que
se llegara a suceder un levantamiento como el que sucedió en Haití, ¿no? De que los negros, la partocracia, pues tomó el poder y empezaron a decapitar a los blancos y a todo, y a hacer todo un tipo de desastre, ¿no? Entonces, y como bien dijo Efraín, pues las clases criollas, mantuanas, pues fueron muy conservadoras, ¿no? Más bien poco a lo liberal, ¿no? O a la igualdad. Inclusive si nos ponemos a estar analizando las constituciones, como bien dijo Efraín, pues eran un gobierno de élites, las minorías pues no estaban representadas. En Estados Unidos, pues, es un caso contrario, ¿no? Sí se trató de dar representación a los campesinos y a gente más, más humilde, ¿no? O sea, creo que más bien la Revolución Francesa dio ejemplo a la Revolución Hispanoamericana de que sí, mediante el uso de las armas se puede tumbar la monarquía y quitar al rey y nosotros montarnos en el poder y mandar. Yo creo que ese fue el principal ejemplo que le dio la Revolución Francesa a las independencias hispanoamericanas. Pero del resto, ideológicamente, como todo proceso, porque hasta la misma Revolución Francesa estaba muy dividida ideológicamente, pues no creo que haya sido mucho. Uh-huh. Rafael. Sí, bueno, yo quería complementar lo que había mencionado Antonio sobre ese proceso de afrancesamiento que se hace evidente en Lima. Y claro, tú visitas Lima y gran parte de la arquitectura es de inspiración francesa durante el siglo XIX. Incluso el mismo Palacio de Gobierno, ¿no? Que muchos piensan que tiene arquitectura española porque se llama la Casa de Pizarro, pero tiene arquitectura francesa, y, porque ha sido reconstruido el siglo XX. Y no me sorprendería que incluso algunos piensen pues, que tiene el mismo diseño que cuando Pizarro vivió ahí, ¿no? Empezando por nuestro presidente, que parece que cree eso. pero es evidente que durante el siglo XIX... especialmente Lima y la costa, vivió este proceso de afrancesamiento y eso derivó en un despotismo ilustrado y eso derivó en acrecentar más la brecha que existe entre la costa y los Andes, esta idea de que los Andes es poco sofisticado y que ellos más bien querían, la costa quería parecerse a Europa, especialmente Francia, anhelaban con ser franceses y en lugar de ver hacia el interior del país, ¿no? Y la riqueza que tenían ahí. Así que, por supuesto que estas ideas de la Revolución Francesa influenciaron, yo diría que incluso siguen influenciando hasta ahora. Ya metiéndonos tal vez más al tema filosófico, pero recordemos que muchos de los autores del posmodernismo, incluyendo pues Derrida, Lévi-Strauss, Saussure, entre otros, son franceses, ¿no? Entonces, esta escuela francesa continúa hasta el día de hoy y continúa dentro de estas ideas pues de la deconstrucción y del relativismo moral y de la negación de la verdad, incluso desde Sartre y Simone de Beauvoir, ¿no? Así que también podemos meter al feminismo dentro de esta corriente. Bueno, todo esto viene, obviamente, de la Ilustración, el despotismo ilustrado, la Revolución Francesa. Nació ahí, nos ha marcado durante los siglos XIX y XX, y no solamente creo yo que podemos decir que afectó este periodo de las independencias, secesiones y luchas internas, sino pues que lo vemos hasta el día de hoy. Pues hablando también de influencias, comentar algo que, bueno, está Patricio Alonso en el chat, así que muy buenas, Patricio. No te podemos invitar porque este es el máximo que puedo invitar en StreamYard, sino encantado también de tenerte aquí para escuchar tu aportación. Algo comenta él, claro, que también puede venir relacionado con estas influencias, pero en un punto de vista no tanto ideológico, sino también tal vez más pragmático. En estas luchas de poder, me imagino que habrán sido utilizadas por los británicos, tal vez por espionaje o por irse infiltrando en la administración, en el ejército, para fomentar
esa idea de separación para tratar de apoyar a aquellas facciones para que llegue adelante esto. ¿Qué nivel de influencia puede haber hecho el espionaje británico, el estadounidense, o incluso también, podemos hablar también, no sé si incluso del francés, en ese proceso de separación? Antonio. Bueno, yo me remito a lo que conversábamos antes, ¿no? El conde de Aranda lo supo ver muy bien luego de la guerra anglo-española y del apoyo hispánico a las 13 colonias, ¿no? Con la derrota británica, pero que muchas veces, es verdad, y eso los grandes estrategas siempre lo tienen a bien, muchas veces las derrotas pueden ser victorias y las victorias derrotas, ¿no? Entonces, finalmente esto era algo que iba a llegar. O sea, el conde de Aranda ya ve insostenible pues la estructura política española, precisamente, española en América me refiero, precisamente por lo difícil que es enfrentarse a varias potencias a la vez, lo difícil que es asegurar territorios vastísimos, por ejemplo, donde se encuentra nuestro amigo Eric, ¿no? Se pensó incluso en crear un virreinato en el norte de México, la llamada Nueva Vizcaya, que al final no se llevó a cabo, pero aquellos territorios que unían el Pacífico Norte con la Luisiana, el Caribe, la misma élite española, informada a su vez por las élites locales americanas, se daban cuenta de que aquello era ya muy difícil de sostener, y finalmente España... Vuelvo a repetir, España como monarquía española, católica, o de la España del antiguo régimen, tenía una red de espionaje muy buena en el Caribe y de hecho se hicieron movimientos intentando prevenir lo que desgraciadamente sucedió. Es lo que decía Emilio antes, y en 1808 Carlos IV lleva a cabo la gran reforma política que nos hubiera convertido en una especie de mancomunidad hispánica, pues la historia hubiera sido distinta seguramente. Pero bueno, esto ya es hacer historia ficción, pero sí es verdad que ese plan se iba a llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque España llevaba desde el siglo XVI enfrentándose a varias potencias a la vez por la hegemonía. Fíjate, además, contra todo pronóstico, todo el siglo XV, la Castilla vive guerras civiles, sin embargo, a finales del siglo XV resulta que se reconquista Granada, Colón llega a América, se publica la primera gramática castellana. Eso en el 1492. Y eso cambia el mundo para siempre. O sea, el mundo ya no es más como lo conocíamos hasta ese entonces. El mundo ya cambia definitivamente para siempre. Y desde ese entonces, tanto con los austrias como con los borbones, España se tiene que enfrentar a medio mundo. Pero tampoco lo intentemos ver como una especie de teoría de la conspiración. Pues es lógico, ¿no? Igual que todo país que ha sido potencia, pues genera antipatías, genera envidias, genera conflictos. Esto le pasó a los romanos, le pasó a los godos, le pasó a los griegos, le pasó a los árabes, les ha pasado a los chinos. Y vemos a día de hoy, en pleno, al inicio de este siglo XXI, que estamos viviendo un cambio de era, por cierto, aunque algunos no se quieran dar cuenta, también vemos los juegos que hay entre potencias, ¿no? Pues finalmente eso es lo que había, y hubo buena parte de esa élite ilustrada hispánica, tanto peninsular como americana, que apostó por una reforma que no por una revolución, por una reforma acorde a nuestros intereses que tristemente no se pudo llevar a cabo. Ahora bien, contestando a tu pregunta, la influencia del espionaje, ¿no? Británico, francés, sí, fue muy grande. Los norteamericanos, fíjate, no fueron tan beligerantes en teoría, pero en la práctica nos encontramos a estadounidenses en todos estos movimientos. Y los mismos británicos, que pasan de la noche a la mañana de enemigos aliados por la guerra de Napoleón, bueno, quien se crea aliado de Inglaterra, de ilusión también se vive, porque Inglaterra no tiene amigos sino intereses, ¿no? Pero bueno, pues precisamente esos supuestos aliados destruyeron la industria peninsular de la cerámica y el vidrio, con los franceses destruyeron las calzadas, porque una gran obra de los ilustrados españoles, tanto en España como en América, fue la elaboración de grandes caminos y grandes calzadas al estilo romano. Y el mismo Wellington, que decía solidarizarse con España, él hablaba de España y sus colonias, pues le estaba mandando bajo cuerda tropas a América para apoyar las insurgencias. O sea, que este doble juego, en fin. El mundo del espionaje, el mundo de la diplomacia, el mundo extraoficial, por así decirlo, eso va por otro lado. Pero no lo veamos, yo insisto, en este particular, a pesar de esa influencia, no lo veamos como la conspiración de un monstruo grande y único, sino simplemente como juegos y equilibrios entre potencias, igual que ha pasado hoy. Efraín, si me disculpas, vamos con Eric, porque se le está acabando la batería,
Así no perdemos también su valoración de este punto. Eric, por favor. Claro. Sí, como te digo, aquí en México, sobre todo la influencia que han tenido el espionaje estadounidense para en un principio, pues para quitar el territorio, ¿no? Para adueñarse de esa parte y después para otros fines. Me parece que sí ha sido fundamental. Y bueno, si lo vemos a grandes rasgos, ¿no? España deja de ser potencia y se empieza a fragmentar como imperio. Entonces quedamos nosotros como pequeñas repúblicas, ¿verdad? Que no tenemos ni la fuerza militar, ni la unión, ni la solidez económica. Entonces, lo que habíamos visto a lo largo del siglo XVIII, donde se estaba consolidando la civilización en América, donde las grandes ciudades pues eran Lima, México, etcétera, y en Norteamérica en realidad no había grandes desarrollos, bueno, en el siglo XIX nos pasan totalmente ya de largo, ¿no? O sea, viene un atraso en el caso de México, que venimos arrastrando desde ese entonces, es decir, esta construcción de caminos, de acueductos, esta organización que se había hecho durante la época del virreinato, aquí se detiene, ¿no? Se detiene el comercio transoceánico, ya no opera más la nao de Manila, ya no hay, se rompen las relaciones con la península ibérica, entonces se acaba el comercio y entramos en una crisis muy grave. Y bueno, evidentemente es un problema complejo, no vamos a decir que todo fue por culpa, así como todo es por culpa de los crueles españoles, tampoco todo es por culpa de los malditos gringos, ¿no? Sino, bueno, también todos tenemos, digamos, y localmente, también tenemos nuestra gran parte de responsabilidad de no haber podido afrontar esos retos. No obstante, bueno, también me parece muy claro que la influencia diplomática, la influencia política, y en el caso de México directamente la influencia militar, sobre todo de los Estados Unidos, fue completamente fundamental. Y como bien comentaba Antonio, bueno, estos tratos que se manejan a otros niveles por debajo de la mesa, con intereses que muchas veces no se manifiestan explícitamente, bueno, eso ya es parte de otra historia, ¿no? Uh-huh. Efraín. Esta pregunta a mí me parece perfecta porque me permite matizar, o mejor dicho, explicar o clarificar mejor lo que yo dije al principio de todo esto. Yo, desde luego, yo no niego, por supuesto, no puedo negar que los británicos, desde luego, como bien apunta Antonio, en esa lógica de enfrentamiento entre potencias, y además teniendo en cuenta que como tú, Adrián, has expuesto magníficamente en varios vídeos en tu canal, magníficos, donde has hablado de cómo a lo largo del siglo XVIII, desde el comienzo del siglo XVIII, hubo planes británicos como para dar bocados, arrebatar territorios a España en América dentro de esa misma lógica del enfrentamiento entre Gran Bretaña y España. Por supuesto, yo no niego que los británicos hayan alentado o hayan apoyado los movimientos independentistas. Sin embargo, yo lo que yo decía es que no es como parecen decir algunos, que pretenden decir como que exclusivamente toda la culpa la tuvieron los ingleses, ¿no? O sea, como que los ingleses fueron solo los que le quitaron Hispanoamérica a España, y que si Inglaterra no se hubiera metido de por medio, a lo mejor hasta Hispanoamérica seguía siendo de España, ¿no? O sea, y como que todo el complejo proceso de la independencia había surgido como un experimento en un laboratorio de los servicios secretos de Inglaterra en Londres, ¿no? Eso es lo que a mí me parece exagerado y descabellado, y que no tiene fundamento, porque la independencia responde, como estamos viendo, a unos procesos y unas razones mucho, mucho más complejas. Sin embargo, claro, dentro de ese enfrentamiento entre ingleses y españoles, y no hay que olvidar que España, incluso después de la Revolución Francesa, España se hace aliada de Napoleón, lo cual fue una de las mayores torpezas o estupideces que cometieron los gobernantes españoles en toda la historia, que fue hacerse aliados de Napoleón para que después Napoleón traicionara a España y terminara haciendo lo que hizo, ¿no? Pero entonces, dentro de esa lógica, por lo menos ahí en 1805, cuando
Francisco de Miranda se acerca al gobierno británico una de las veces que se acerca vendiéndoles la moto de que él puede, él personalmente puede generar una gigantesca revolución independentista hispanoamericana y arrebatarle todos esos territorios a España, ¿no? El primer ministro británico, William Pitt el Joven, encarga al contralmirante John Rix-Pockham, encarga un informe de inteligencia donde para sondear cuáles son, a ver si lo que está diciendo Miranda tiene algún fundamento, alguna base, si efectivamente hay un terreno abonado para apoyar movimientos secesionistas en la región. Y por supuesto, en ese informe el contralmirante dice que sí hay un creciente malestar, pero yo me imagino que cuando habla de un creciente malestar, precisamente una vez más se estaría refiriendo a las élites, porque entre el pueblo llano no considero, por lo que sabemos, que no había un malestar, sería entre las élites aristocráticas, que en todo caso serían las que sondearían los británicos, que había un creciente malestar, que era un terreno abonado para, y entre otras cosas, ese informe fue el que alentó a los británicos a intentar o a llevar a cabo la operación del año siguiente, en 1806, en el Río de la Plata. Pero posteriormente, como también señala Antonio, se produce un cambio importante de paradigma a raíz de la invasión napoleónica en 1808. Entonces ya Gran Bretaña y España pasan de ser enemigas a ser aliadas, aunque sean aliadas coyunturales, pero y a colación de eso, claro, en Gran Bretaña pasa a mantener una posición neutral al momento que estallan las guerras de secesión o de independencia en Hispanoamérica. Y, por ejemplo, vemos que los británicos se ofrecen para una mediación con los insurgentes independentistas, hacen una oferta de mediación a las Cortes de Cádiz, que no fue aceptada por las Cortes de Cádiz porque se excluía precisamente, querían excluir precisamente a México, a la Nueva España, de esa oferta de mediación. Sin embargo, los británicos insistieron, y en virtud de eso, el 2 de abril de 1812, por ejemplo, el secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Lord Castlereagh, dice, y lo voy a citar textualmente, en un memorándum que escribe para los comisionados que él pretende enviar para fomentar ese acercamiento, esa mediación entre los insurgentes independentistas y las autoridades peninsulares. En el informe que él entrega a los comisionados como guía de acción, él dice: el deseo de Inglaterra es ver toda la monarquía española unida en obediencia común a su legítimo soberano Fernando VII y todo el poder y recursos de la monarquía en todas partes del mundo concentrados bajo un gobierno común y dirigidos con unanimidad y efecto contra el enemigo común. O sea, en ese momento, claro, a los británicos lo que les convenía ya para 1812 hubiera sido que se reconciliaran los territorios de Hispanoamérica y de España, que cesaran los procesos de secesión. ¿Pero por qué? Porque no hay que olvidar que para ellos la prioridad seguía siendo derrotar a Napoleón Bonaparte, porque todavía vivían bajo el miedo de que Napoleón Bonaparte invadía Inglaterra o se les plantara en Londres, ¿no? Entonces, ellos lo que querían era una reconciliación en función de que todos los recursos de la monarquía hispánica, incluyendo todos los recursos de los territorios hispanoamericanos, se usaban para combatir a Napoleón. Entonces, lo que viene a decir esto es que, claro, que los británicos a lo largo del tiempo, claro que llegaron a jugar un papel, llegaron a alentar a través de la inteligencia, en momentos dados llegaron a alentar los movimientos secesionistas, pero no que los movimientos secesionistas fueran exclusivamente obra de los británicos. Eso es engrandecer demasiado la leyenda de los ingleses y subestimarlos demasiado, y además porque no responde tampoco exactamente a la realidad, porque como vemos a lo largo del tiempo hubo cambios de posición en función de cómo se desarrollaban los acontecimientos en Europa. Incluso cuando los británicos salían con España contra Napoleón, hasta intentaron alentar una reconciliación de Hispanoamérica con España para que sacar recursos de Hispanoamérica y destinarlos a la lucha contra Napoleón en los teatros de operaciones europeos. Pero claro que sí, por supuesto que dentro de la lógica de la lucha entre las potencias hubo momentos
en que sí, y por supuesto que sí, que jugaron en algún momento a dos bandos también a medida que avanzó el proceso independentista, más no se les puede atribuir la paternidad del proceso como tal. Uh-huh. Emilio. Adrián, ya se me estaba muriendo el teléfono, pero no quería retirarme sin agradecerte la invitación y también sin agradecerle a todos mis compañeros. Digo, por cuestiones de trabajo ando con el celular y pues por la tecnología me tengo que retirar, pero aprendo demasiado, así que esperemos poder seguir colaborando y les mando un gran saludo y un abrazo desde acá, desde Sonora. Por supuesto, Eric, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eric. Gracias. Adiós. Abrazo. Abrazo. Emilio. Bueno, hay que hablar de este caso de Inglaterra pues como una lucha entre potencias. Lo vimos bien durante la independencia de Estados Unidos. España pues apoyó al bando insurgente, al bando rebelde norteamericano, ¿no? Es algo normal de la época, estas luchas entre potencias y cada quien vela por sus intereses, ¿no? La ayuda, inclusive, hay un amigo de nosotros que se llama John Ricaute, es un historiador colombiano, a él no le gustó utilizar la palabra guerra civil en las guerras de independencia, porque él dice que es una guerra de dimensión internacional, porque si no es por el apoyo de otras potencias enemigas de España, a lo mejor las independencias a principios del siglo XIX no hubieran fructificado, ¿no? Bueno, es la opinión de nuestro amigo John Ricaute, que Antonio lo conoce muy bien, es un gran amigo de la casa de Venezuela Provincial. Bueno, en cierta parte hay que decir que tiene razón, ¿no? O sea, durante la independencia Simón Bolívar busca refuerzos de soldados en Inglaterra a través de Luis López Méndez. Solo en Venezuela casi la mitad de los soldados que combatieron al lado de Bolívar eran mercenarios de diferentes países europeos y estaban enrolados en la Legión Británica. Algunas fuentes señalan 5.300, otros 8.500 hombres. Y bueno, se trataban de veteranos de justamente las guerras napoleónicas, donde Inglaterra, en el marco peninsular, pues es aliada, entre paréntesis, porque como bien dice Antonio, pues en la península destruyeron toda la industria española y la dejaron casi en ruinas, ¿no? Antes de salir de la península. Y bueno, la motivación de estos mercenarios que eran ingleses, escoceses, irlandeses, inclusive alemanes o prusianos, pues su motivación era de índole económico y política, hay que decirlo así, eran mercenarios, ¿no? Anteriormente los británicos mandaron dos expediciones militares fracasadas. Está el Plan Mailand del año 1800. Las expediciones fracasadas son las de 1806 y 1807 en el Río de la Plata. También ayudaron en 1806 a Francisco de Miranda a invadir Venezuela en el marco de la guerra anglo-española. A partir de 1809, como bien dice Efraín, pues se da este tipo de neutralidad, ¿no? Aunque hay que decir que en el Parlamento inglés estaba dividida la cosa, ¿no? Había gente que quería apoyar directamente a los secesionistas, otros que no tantos, ¿no? Y bueno, o sea, no querían que España mantuviera su imperio, a pesar de firmar pactos en el Congreso de Viena. Lo cierto es que el gobierno británico apoyó bajo cuerda a los insurgentes en este lapso de tiempo. También hay que decir que las fuerzas expedicionarias británicas oficialmente, pues los mercenarios en 1815, Pablo Morillo, cuando finaliza el asedio de Cartagena de India, consigue dos buques con pabellón británico que estaban ayudando a la rebelión en contra del rey católico. Inclusive Pablo Morillo escribe al rey diciéndole los detalles de esto, ¿no? Captura las naves Badger y la del general Doyle, e interrogaron a los oficiales ingleses luego de leerles las pruebas documentales, ¿no? Y las cartas de Luis Brión con Alexander Petión, que era el presidente o el emperador, mejor dicho, de Haití, porque vivía como un rey.
Y bueno, o sea, ya el rey estaba enterado, ¿no? En 1815, de toda la ayuda que estaban haciendo los británicos a los insurgentes. Hay que decir que entre las acciones más resaltantes en 1819, toman en Barcelona el Fortín de la Magdalena y la ciudad de Barcelona, la Legión Británica cometió crímenes contra civiles, asesinatos, violaciones, robos, inclusive con licor y emborrachándose, hasta profanaron iglesias, se llevaron los restos de San Celestino. Luego son enviados a capturar a Maturín, aunque fracasaron en su asalto al fuerte de Aguasanta. Y en 1820, bueno, la Legión Británica, comandada por Francis Burnet O'Connor, que es un irlandés, pues arremete contra los indios guajiros, aniquilando a pueblos enteros, ¿no? O sea, también participaron en la batalla de Boyacá, donde Bolívar proclama, si, voy a citar a Bolívar lo que decía en la batalla de Boyacá, decía: esos soldados liberadores son los hombres que merecen estos laureles. Y en la batalla de Carabobo, donde los describió como los salvadores de mi nación, o sea, Bolívar se refiere a la Legión Británica como los salvadores de mi nación. O sea, obviamente, por supuesto que la ayuda británica fue fundamental en la independencia, aunque como bien dice Efraín, pues no lo es todo, ¿no? Es una suma de causas, ¿no? Las independencias hispanoamericanas. Uh-huh. Rafael. Bueno, sí, por supuesto, creo que ya han dicho casi todo. Podríamos citar también el Plan Maitland, que estaban citando en los comentarios, ¿no? Leí en los comentarios acerca de este plan, el cual siguió San Martín, pues en su recorrido de Buenos Aires a Santiago y al puerto de Paracas. Pero no nos olvidemos también que en esa época Inglaterra atravesaba sus propios problemas, ¿no? Claro, muchos señalamos la injerencia que ha tenido Inglaterra en estos procesos históricos, pero también Inglaterra, bueno, tuvo sus propias revoluciones, tuvo en el siglo XVII la Revolución Gloriosa, que prácticamente marginó a los católicos como una minoría y les quedó, depuso a Jacobo II y quitó ya toda chance de cualquier católico de llegar al trono. Pero esto fue para finalmente poner reyes alemanes, ¿no? Porque en el siglo XVIII tenemos a los reyes de Hannover, que se rodearon de electores alemanes, y lo cual trajo mucho descontento también en Inglaterra. Y ellos bien podrían quejarse de la injerencia alemana dentro de Inglaterra, ¿no? Sin mencionar que las independencias de las 13 colonias fueron apoyadas por España y por Estados Unidos. Entonces, una con otra, ¿no? Si España dice, pero los ingleses se metieron en la independencia, bueno, los españoles también contribuyeron a la independencia de las 13 colonias. Así que esto yo creo que es parte de un ajedrez mundial, ¿no? Es lo que decían antes, la lucha de potencias, que la vemos incluso el día de hoy, ¿no? Hoy bien Estados Unidos con China, con Rusia, también pueden alegar pues, que se están metiendo cabe entre ellos y se están boicoteando y se están haciendo sanciones y guerras económicas y amenazas, y eso ha existido desde siempre, así que no nos debe sorprender toda esta injerencia inglesa, más o menos, más activa o menos activa, en algunos casos que en otros, pero que Inglaterra también la tuvo por parte de alemanes, de franceses, de la misma España, y es parte, pues, del ajedrez mundial. Así que, bueno, es el juego, ¿no? Uh-huh. Bueno, aunque el tema dé para muchísimo más, está siendo muy interesante, la gente del chat, la verdad que está muy interesante, pero ya llevamos casi 2 horas aquí. Muchos tenemos nuestras obligaciones también fuera de este proyectos. Yo creo que aquí un directo muy interesante. Creo que faltan temas por tratar, las reformas borbónicas, cómo poder influir en estas luchas de poder, todo el tema de la mitología, en estas causas que se han creado en las repúblicas hispanoamericanas, pero yo creo que podemos dejarlo aquí.
Muchísimas gracias a todos los invitados, ha sido tremendamente interesante, creo que han sido exposiciones bastante brillantes. Hemos tratado de forma global esas causas, esas injerencias extranjeras, las propias dinámicas internas, que pueden haber sido muchísimo más importantes incluso que esa injerencia extranjera. Creo un directo muy interesante. Nuevamente, muchísimas gracias a la gente del chat, a los invitados por haber estado aquí 2 horas charlando del tema. Reiterar que ya nos podéis apoyar, decíamos ayer, en Twitch, ya con vuestra suscripción de Prime, que es totalmente gratuita. Bueno, también en Patreon, unirse aquí como miembro en YouTube. Y por cierto, si me disculpáis, un anuncio más, que el 24 de febrero es mi cumpleaños. Entonces, a ver si llegamos a los 10.000 suscriptores para hacer un especial en mi cumpleaños. Así que la gente, suscribiros aquí en YouTube, que es gratis. Os agradecería, a ver si llego, me hace mucha ilusión, a ver si llego en el día de mi cumpleaños, a ver si os suscribís. Así que nada, bueno, reitero, muchísimas gracias. No sé si quieres hacer una reflexión final, algo más. Antonio, te dejo a ti primero porque creo que es el que tienes más prisa. No, bueno, yo muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Creo que es la hora de que hagamos historia juntos porque todavía hay muchas incomprensiones del pasado. Y precisamente que nos comprendamos, que aportemos entre nosotros es lo que nos puede dar un empuje hacia el futuro porque el presente no es nada halagüeño. Y creo que debemos afrontar este mundo de la globalización con nuestra página propia hispánica y seguir construyendo. Yo me quedo con la reflexión de que al cabo de 2 siglos, ¿no? Creo que debemos aprender de nuestros errores, pero también potenciar nuestras virtudes, oye, que las tenemos, ¿no? Y si bien estamos jodidos, con perdón de la palabra, hay cosas que empiezan a cambiar para bien, porque este tipo de debates hace 10, 15 años era impensable. Y sin embargo, y sobre todo, cada vez hay más debate, más divulgación, muchas veces más incluso de la propia Hispanoamérica que desde España, ¿no? Los grandes historiadores que han salido cuestionando estos procesos que se nos habían vendido como, o se nos habían impuesto, mejor dicho, como algo monolítico, pues son hispanoamericanos. Yo fui un gran amigo del peruano José Pancorbo, ¿no? Que nos dejó un libro excelente, como Los demonios del Pacífico Sur. En Perú también está Heraclio Bonilla o el mismo Capitán Perú. En Ecuador tenemos a Francisco Núñez del Arco. En Argentina nos dejó un gran testimonio José Manuel González con su libro sobre los Pincheira. En Colombia tenemos los libros de Luis Corsi o de Pablo Victoria. En fin, esto no va a parar. Es toda una respuesta, sobre todo de... Además que cala mucho en la gente joven, que es lo que yo observo, tanto en España como en Hispanoamérica, porque en España también se nos ha vendido pues un relato uniforme de las Cortes de Cádiz como algo rosa, perfecto, y tampoco fue así la cosa, ¿verdad? Entonces yo me quedo con eso, me quedo con ese testimonio, me quedo con que tenemos un problema historiográfico, pero que poco a poco se empiezan a dar cosas para bien. Y quería compartir con ustedes, aprovechando el anuncio, Adrián, mi novela, Conspiración y Jarana en Lima, que justamente está basada en esta época. No es un libro de historia, es una novela con su licencia de ficción, pero que justamente está basada en esta historia en el ámbito del virreinato peruano y que se puede conseguir por Amazon, por la misma página de la editorial Última Libris, y que bueno, estoy encantado de compartir con ustedes. Perfecto, la gente ya sabe. Muchísimas gracias. A ti, Antonio. Ya sabéis, comprar ese libro y suscribir al canal de Antonio, que también está muy bien. Recomiendo el contenido que hace Antonio. Efraín. Muchas gracias, de corazón. ¿Efraín? Ah, ¿Efraín? Ok. Es que pensé. No, que bueno, agradecerle esta oportunidad de estar aquí. Y si me permite decir, entonces, que yo creo que esta discusión, esta y muchas más en relación al tema, son necesarias porque, como yo vuelvo y repito, para cerrar con la idea con la que comencé esta charla, que para mí las causas fundamentales del proceso independentista no hay que buscarlas afuera, sino dentro de la hispanidad. Y precisamente si nos empeñamos en achacarlo a teorías conspiratorias, o achacarlo exclusivamente a enemigos externos, no podemos hacer un ejercicio de autocrítica para entender qué fue lo que hicimos mal en el pasado y por qué motivo desde el seno de la hispanidad había sectores que en definitiva fueron los que impulsaron este proceso, a mi juicio, y en el caso de Venezuela, yo creo que de la Nueva Granada y de otros territorios, fue fundamentalmente obra de la élite aristocrática que lo que deseaba era sustituir a la corona para monopolizar el poder.
Pero bueno, necesitamos hacer esos debates para entenderlo y hacer autocrítica. Y si me permites también agregar que, como hemos visto recientemente, ese importante e impactante documental que fue La Primera Globalización, ¿no?, que analizaron, por cierto, muy bien Antonio y Emilio en un vídeo que hicieron al respecto, ¿no? Ese documental tan importante para que las nuevas generaciones tengan una versión distinta a la de la leyenda negra sobre sus raíces o origen. A mí me gustaría que, teniendo en cuenta que desde el 2010 estamos embarcados en este tema de los bicentenarios de la independencia y que van a culminar con una fecha muy importante y que poca gente a lo mejor sabe, que es en el 2026, cuando se cumplan 200 años, como bien sabe nuestro amigo capitán peruano, 200 años de la caída de la fortaleza del Real Felipe en el Callao, que fue el último reducto realista en todas las tierras continentales hispanoamericanas, que después de eso solamente le quedó a España, Cuba y Puerto Rico en América, pero que son tierras insulares. O sea, la caída del Real Felipe fue cayó el telón sobre el dominio español de más de 300 años en tierra firme, en las tierras continentales americanas, y esa fecha que seguramente, a menos que nos movilicemos y hagamos algo, va a pasar desapercibida dentro de 4 años, o a peor, va a ser utilizada otra vez como ariete contra España. Entonces yo quisiera que de aquí surgiera una iniciativa para lanzar, incluso a través de campañas de crowdfunding o lo que sea necesario, montarnos en la operación de hacer un documental del mismo significado, del mismo calado de la primera globalización, para analizar a profundidad, con un debate autocrítico, lo que fue el proceso de independencia de Hispanoamérica. Sería muy importante que nos montáramos en eso y que lanzáramos esa iniciativa para hacer un documental para contar el bicentenario de la caída del fin del Imperio Español, pero desde una visión autocrítica, pero también crítica con la visión tradicional que se nos ha vendido desde la historiografía oficial, absolutamente pro-independentista. Y ojalá podamos hacerlo y este sea el comienzo de una iniciativa en ese sentido. Emilio. Bueno, trataré de ser un corto. Bueno, antes que nada, agradecerte a ti, Adrián, por la invitación a tu canal de YouTube Decíamos de Ayer. Y bueno, encantado de estar con mi contertulio Antonio Moreno Ruiz, con Efraín Jorge Acevedo, con Rafael Aita y con Eric, que antes tuvimos la oportunidad de acompañarnos. Y bueno, de verdad que apoyo la idea de Efraín, ¿no?, de hacer un crowdfunding para hacer esta documental sobre las independencias, que es algo que quedó por fuera dentro del documental de España, La Primera Globalización, ¿no? Pero bueno, entiendo que abarcar 300 años de historia hispánica es casi imposible en una hora de documental, pero la idea de Frank está muy buena, la apoyo 100%, y bueno, también decirle a los oyentes, a las personas que están viendo este directo, que los animo a investigar, ¿no? O sea, ahí están las fuentes primarias, como son las cartas de Simón Bolívar, las cartas de San Martín, diversos archivos, como el archivo Pares, que contiene el archivo de Indias, entre otros archivos como el de Salamanca, el archivo Libertador en Venezuela, y los diversos archivos que tienen las asociaciones nacionales de historia de cada país de Hispanoamérica, pues a eso, a ver las fuentes primarias que son las que no nos mienten, ¿no? Y poder analizar cada quien y sacar su idea propia de qué es lo que realmente pasó en las independencias hispanoamericanas, y no es como la historiografía oficial nos suele vender, ¿no? O sea, es totalmente diferente la realidad de esa ficción que cuentan en las escuelas, no solo de Hispanoamérica, como bien señala Antonio, pues aquí en España lamentablemente sucede lo mismo. Así que bueno, también decirle a la gente que pueden seguir mi página Venezuela Provincial. Nos encontramos en Instagram, en Facebook, y bueno, también nos pueden conseguir en YouTube. Y bueno, tenemos entrevistas
con todos los personajes que acaban de ver el día de hoy. Tenemos algunos podcasts y también con otros grandes personajes de esto de la hispanidad, ¿no? Así que bueno, un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Emilio, lo dicho. Síganlo en todas las redes. Rafael. Gracias. Igualmente, pues agradecer a estas reuniones por otra vez tener la oportunidad de conversar con gratos personajes acerca de temas tan relevantes que, como bien decían, ¿no? Antes hubiéramos creído que no era posible. Según salió en una conversación con otros amigos hispanistas que me dijeron, ¿no? Hace 10 años la hispanidad era algo impensable y el día de hoy es incontenible, es inevitable, ¿no? Así que, pues, ya cuando uno comienza a ver que distintas personas en distintos países comienzan a aparecer sin haberse puesto de acuerdo entre ellos y que comienzan ya, claro, a unir esfuerzos, que esa es la idea, ¿no? Porque acá no nos ha puesto de acuerdo nadie, cada uno con su propia iniciativa ha ido comenzando y se ha sorprendido al ver que lo mismo se va repitiendo pues en México, en Centroamérica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, y uno dice, oye, pero esto es imposible que haya salido espontáneamente, pero si uno conversa con ellos, sí, es iniciativa propia, que se han dado cuenta de una historia que no les habían contado en el colegio, que lo que les contaron en el colegio pues, fue más bien una dialéctica política o de repente un cuento de hadas, y al encontrar esta historia, pues están con ganas de difundirla. Solo falta estas iniciativas para unir esfuerzos y que pues el movimiento ya se vuelva imparable, ¿no? Así que agradecer por esto y pues invitarlos a que me sigan en mis canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, como Capitán Perú, para conversar sobre más temas de historia y de cultura. Pues nada, muchísimas gracias, Rafael. Nada, muchísimas gracias a todo el mundo por habernos acompañado este rato. Y nada, vamos a dejarlo ya aquí. Reiterar mi agradecimiento a los invitados, felicitarles por su excelente exposición. Perdón. Y nada, nos vemos en el próximo directo y seguramente volverán al canal porque ya habéis visto que son gente auténticamente brillante en esto de historia y hispanismo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao.